en su casa, ya en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, enfrentaba al cuadro del Cartaginés. Llegaba el primer gol al minuto 43 por parte de Cristian Lagos, que se estrena con el equipo de Josy Campos y consigue el 1-0 en favor del cuadro jicaraleño en esta acción, donde logra rematar cruzado Cristian Lagos, estableciendo el 1-0 en el marcador. Luego va a llegar al minuto 66 la respuesta por parte del Cartaginés, acción de falta dentro del área, y Emerson Escoda, el capitán, que llega para cobrar y establecer el 1-1 en el compromiso. Así empataba el cuadro brumoso el partido con este gol de penal por parte de Jamison Escodo. Un partido que tuvo complicaciones, fue expulsado Manfred Russell y también Leonardo Adams en el cierre ya del compromiso, y que termina con empate en el marcador de 1-1 entre Jicaral y el equipo del Cartaginés. Bienvenidos, el placer es enorme para nosotros de que nos acompañen esta noche con el duelo entre Saprissa y Pérez Celedón. Saprissa con la necesidad de ganarse seguridad, puntos y a su afición un poco después de un arranque dubitativo y una pretemporada con algunos cuestionamientos, y Pérez Celedón con esa constancia de rendimiento, algunas caras nuevas, un modelo de fútbol que pareciera tener algunas variantes, pero líder, al menos líder en una fecha. Ahorita ya hay otro transitorio que estaremos revisando. Es el partido que tenemos esta noche, es el partido de la fecha 2, y lo vamos a compartir aquí en la pantalla de Teletica, estará en Teletica Radio y también en el app de TDMás para que usted nos acompañe. Vamos a ver cómo se juega la fecha. La fecha 2 ya tiene un partido que ha culminado, que es el empate entre Jicaral y el cuadro de Cartaginés. Cristian Lagos, histórico gol en Jicaral, primera vez que Jicaral está en primera en casa, y Lagos marca ese primer gol allá en la cancha del equipo que ha llegado a la primera división. Cartaginés, con Jamison Escoda, el cobrador oficial de penales, y consiguió entonces el empate. 2-0 le está ganando Guadalupe. Que Guadalupe con este resultado, así como en el ciclismo, es líder transitorio, pero hay que esperar los demás partidos. Doblete de Fran Zamora, es decir, Fran Zamora lleva 3 goles en 2 partidos para Guadalupe. Guadalupe está ganando. Saprissa contra Pérez Celedón para las 8. San Carlos contra Universitarios a las 8. Para mañana se han quedado Limón contra La Liga, partido que se jugará en el Estadio Nacional. Y en el Eladio Rosabal Cordero, por arreglos en la iluminación, el equipo florense, y aprovechando que es feriado, jugará a las 3 de la tarde contra Grecia. Así se mueve la fecha 2 del Campeonato Nacional. ¿Cómo se mueven las cosas en el estadio Ricardo Saprissa? Gustavo López nos hace un primer reporte desde la gramilla del Reducto Morado. Tavo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Usted es el que nos tiene los detalles de cómo estás anoche en Tibás. Adelante. ¿Qué tal, mi estimado Jorge? El saludo para todos los amigos televidentes de su Teletica. Aquí estamos con una asistencia que podría ser mejor definitivamente aquí en el estadio Ricardo Saprissa, pero que esperemos a ver si mejora. Ya está listo casi que el protocolo justamente para la salida de los equipos. Ya tenemos incluso las formaciones, un buen cuadro el equipo de Pérez Celedón. Creo que hoy vamos a ver un muy buen partido entre estos dos conjuntos, Saprissa y el conjunto de Pérez Celedón. Saprissa un poco más obligado al triunfo, ¿no? Primero porque está en casa y después por todas las cuestiones que lo rodean. Pero vamos a ir a la pausa y ya vamos a regresar, porque faltan muy pocos minutos para que los equipos estén en la cancha y usted disfrute este partido aquí por su Teletica. Está la
acción, donde estará la acción durante 90 minutos, y ahí está Gustavo López, quien ya nos tiene más detalles, porque los protagonistas, Tavo, se acercan a sus sitios de trabajo esta noche. Es correcto, Jorge, pero antes te quiero contar a vos y a todos los amigos televidentes que hoy va a recibir un homenaje el equipo femenino de fútbol del Deportivo Saprissa. Aquí está doña Marcela Trejos, que es la encargada de mercadeo de muchas cosas más aquí en Saprissa, y sé que sos cabecilla de ese movimiento para que el fútbol femenino en esta institución sea tomado en cuenta en un nivel horizontal, ¿verdad? Que yo creo un poco lo que se perseguía. Allá vienen las muchachas, justamente ya con su trofeo, que las acreditó como campeonas hace ya que un mes aproximadamente. Marcela, bueno, primero hablar un poco de este equipo, del homenaje que hoy reciben, pero sobre todo la consistencia que van a tener. No es que ya quedaron campeonas y ya fue algo del momento, una moda, no, es algo que vino para quedarse. Sí, básicamente establecimos un plan, ¿verdad?, en torno al resaltar el fútbol femenino del Deportivo Saprissa. Son un equipazo a todo nivel, a nivel de seres humanos, educativo, entrenan, lo dan todo, y básicamente logramos en el último torneo un récord de asistencia en un partido, en un clásico. 5.000 personas vinieron en el estadio Ricardo Saprissa. Esa era la primera etapa, y la segunda era empezar a que las marcas creyeran en ellas. Ya tenemos 5 marcas patrocinadoras: Grisi, Bayer, Dorival, Sagicor está con un producto de Kinergy, está Gatorade también. Y realmente agradecerles también a las marcas que creyeron en ellas muy temprano. Y esto es un círculo, porque hubo también una atención mediática, incluso la final transmitida por TDMás, y hubo atención mediática, que eso también hace bien al fútbol. Sin duda alguna, establecimos una relación maravillosa con TDMás, y ellos nos ayudaron con la transmisión, y eso pues obviamente hace que el alcance llegue a más personas, así como las transmisiones también que hemos hecho en el Facebook Live de Saprissa. Felicidades para el equipo, felicidades a Diego, que forma parte justamente importante, Picado, ¿verdad? Diego Picado. Para Diego Picado, y felicidades a vos también por todo este esfuerzo por el fútbol femenino de este país, como sabemos que lo hacen otras personas, también en otras instituciones. Muchísimas gracias, también por el espacio. Gracias, Marcela. Ya vamos a ver a las muchachas, las tenemos allá justamente en la línea de banda. Pero aquí vienen también ya algunos integrantes del equipo de Pérez y León, del banquillo, los suplentes. Aquí viene Heiner Mora, que hasta raro es de primera entrada verlo con otro uniforme en esta cancha, pero esas cosas tiene el fútbol. ¿Cómo te sentís? ¿Cuáles son tus sensaciones de entrar a esta cancha ya con otro uniforme? Sí, muy buenas noches. No, la verdad, es extraño, pero así es el fútbol, así somos los futbolistas. Estamos anuentes a pasar este tipo de situaciones. Y bueno, ahora a defender otros colores, colores que me están dando de comer. Y bueno, nada más desear lo mejor a ellos, pero que ganemos nosotros. Claro, uno ve el plantel de Pérez y uno siente que están para cosas grandes en este campeonato. Sí, sí, el equipo se ha reforzado bien, ha hecho las cosas bien, y bueno, esperemos de que hoy sigamos por esa racha que empezamos de ganes. Gracias, Heiner. Ya saltan los equipos a la cancha, y aquí viene el Deportivo Saprissa encabezado por su capitán, que ha dicho palabras sinceras y honestas, siento yo, un hombre avezado ya en esto del fútbol, como lo es Michael Barrantes. Michael, le pusimos mucha atención a tus palabras entre semana, pero el fútbol siempre da oportunidades, que son los partidos, ¿verdad? Y hoy es una nueva oportunidad para un Saprissa que ocupa levantarse inmediatamente. Sí, sí, buenas noches, saludos a todos, especial para vos, Tavo. La verdad que sí, el fútbol nos da revanchas, y esperemos que hoy sumemos de tres, que es lo que más queremos, ¿verdad? ¿Estás preocupado o ocupado? No, estamos ocupados. Gracias a Michael Barrantes, jugador importante, sin duda alguna, del plantel sapricista. Y aquí vamos a ir también con los técnicos, mientras se cumplen también con los actos de protocolo, un poco para también darle chance a los fotógrafos. Aquí está don Walter Centeno Corea, que lo noto yo. Walter, un gusto saludarte. Te noto tranquilo, yo creo que eso te lo da la experiencia, aunque sabes que hoy, a ver, de cierta forma es una final para Saprissa, ¿verdad? Aunque yo sé que sabes manejar la presión de la gente, pero hoy es un partido pesadito, ¿no? Sí, primero que todo, buenas noches. Sí, así es. Es un partido que tenemos que ganar. Sabemos de la situación en la que estamos. No hemos estado bien en los ganes. Es urgente ganar. Y
a partir de ganar adquirís confianza, te equivocas menos, así que los muchachos necesitan esos tres puntos para retomar en el aspecto de confianza y de credibilidad. Bien, éxito, Walter. Walter Centeno, vamos a ir también al banquillo del equipo de Pérez Celedón, justamente para tratar de conversar con Omar. Omar, a ver si nos acompaña por acá. El asistente técnico del equipo de Pérez Celedón. Bueno, hoy estos partidos ya entre Saprissa y Pérez son partidos ya de pronóstico reservado, ¿verdad? No como en otros tiempos. Sí, buenas noches. Bueno, va a ser un partido bastante difícil, ¿verdad? Para ambos equipos. Y bueno, no importa que sea el inicio del torneo, ninguno va a querer regalar nada. ¿Qué planteamiento vamos a ver? ¿Va a haber hoy de Pérez? ¿Como el usual de Pérez o es que vi que vienen muy ofensivos, ¿eh? Por lo menos en el papel. Sí, bueno, Pérez siempre conserva un estilo que ya lo tiene incorporado. Sin embargo, hoy vamos a venir a buscar el partido. Gracias, te agradezco mucho. Aquí van las muchachas, acompañamos a las muchachas que son las campeonas del fútbol femenino de nuestro país. Ahí van encabezadas por Carolina Venegas, que es una de las jugadoras importantes. Hola Carolina, un gusto saludarte. Es bueno siempre el reconocimiento, ¿verdad? Claro que esto se gana, pero creo que ya se toma diferente el fútbol femenino. Bienvenida, Atlética. Muchas gracias. El fútbol femenino está cambiando, ha venido cambiando los últimos años, pero creo que este año Saprissa ha marcado un precedente con el apoyo que nos ha dado. Y bueno, obviamente contentas por poder darle ese premio a Saprissa por el apoyo que hemos recibido de que fue el campeonato, ¿verdad? Quedar campeonas de la apertura. Y estamos muy contentas de estar acá y que nos reconozcan. Ah, bueno, anda, que vos sos la que tiene que pegarle al balón. Ahí tenemos a Venegas, el número 9. Además, una excelente jugadora. Ahí la tienen, ahí está el aplauso. Y ya con marcas en la camiseta y todo esto, ¿verdad? Sí, total. O sea, para nosotros este año ha sido muy bueno y lo hemos sentido mucho. Que las empresas se hayan interesado, que estén metiéndose cada vez más, gracias, en fútbol femenino. Y la verdad es que no podemos de verdad dejar de agradecer y mencionar acá el apoyo que nos ha dado Saprissa. La parte de mercadeo, de publicidad, de todo, todo dentro de la institución nos han apoyado mucho y estamos muy contentas por eso. Esperamos que siga en crecimiento, que no pare acá y que no sea solo Saprissa, sino que sean todos los equipos femeninos de Costa Rica, ¿verdad? Porque aspiramos en algún momento a que esto sea profesional. Te felicito, Carolina. Gracias. Bueno, felicidades a todo el equipo femenino del Saprissa. Parte alta del estadio Ricardo Saprissa. Ahí está Claudio Fabián Sicha, que nos va a comentar el partido esta noche. Y nuestro narrador, que tiene las formaciones de los equipos, Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Bien, gracias Gustavo, las buenas noches para toda Costa Rica. El saludo muy cordial desde el estadio Ricardo Saprissa, el cuadro morado que llega a la cancha con Aarón Cruz con el número 13. Aparece Giancarlo Agüero con el número 5, Randall Leal con el 8, Marvin Angulo con el número 10, Michael Barrantes, el capitán, con el 11, Ricardo Blanco con el 12, Esteban Rodríguez 21, Sander Zúñiga 24, Manfred Ugalde número 27, Luis José Hernández el 29 y Alexander Robinson con el número 32 en el equipo del Paté Centeno, mientras que el cuadro de Pérez Celedón va a llegar a ese escenario. El conjunto generaleño con el guardameta Brian Segura con el número 1, Keylor Soto el capitán, o Denis Castillo con el 3, Jake Venegas con el 6, aparece Eder Monguío con el número 8, complementa también Kenny Cunningham con el número 9, Pablo Ascurra el argentino con el 10, Rafael Rodríguez con el 13, José Sánchez 17, ahora sí el capitán con el 21, Keylor Soto, Mauricio Núñez con el número 23 y Ángel Tejeda el hondureño con el número 31. Este es el equipo de José Yacone, el Pérez Celedón, para el juego que está pronto a arrancar aquí en Teletica. El árbitro central lo tienen en pantalla, Alan Quiroz, asistido por Osvaldo Luna y Kimberly Moreira como asistente 2 y Carlos Salazar será el cuarto árbitro secretario de este partido. La fecha 2 del torneo de apertura, usted la vive aquí en su Teletica, Canal 7. El señor Quiroz, el pito por parte de Allen, comienza el juego. Y a lo que vinimos,
aquí en Teletica, Saprissa y es Pérez Celedón en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. Y la pelota en movimiento inmediatamente por parte de Robinson, que proyecta hacia el frente para buscar la primera acción al ataque por parte del cuadro morado. Llega a recuperar Jake Venegas y entrega pelota ahora con Denis Castillo, dándole también las buenas noches a Claudio Fabián Cisse, el comentario aquí en Teletica Deportes. Claudio, ¿qué tal, Daniel? Un saludo cordial para todas las amigas y amigos de Teletica Deportes. Bueno, hoy dos rivales que se enfrentan, que los objetivos de ellos dos son claros, son equipos que aspiran a estar en semifinales, aspiran a ganar el torneo, y bueno, esperemos un partido de alto vuelo. Y ahora recuperando la pelota al Deportivo Saprissa, buscando inmediatamente a Suander Zúñiga. Y ahora viene la apertura al costado para que vaya subiendo Ricardo Blanco. Va llevando el Deportivo Saprissa. Ricardo Blanco al movimiento nuevamente por parte de Suander, que intentaba hacer la coordinación para Esteban. Rebotó el cuadro generaleño y toma la pelota ahora José Sánchez. 360 lograba abrir para su compañero. Metían al frente Mauricio Núñez. Y la iba a buscar Ángel Tejeda, el catracho. La pelota va afuera. Pertenece al Deportivo Saprissa. Está lesionado Robinson, Daniel. Aquí le majó el pie, parece. Es lo que le alcancé a escuchar. No sé si ustedes tendrán algo diferente, pero eso fue lo que dijo Robinson. Aunque ahora se toma el cuádriceps, su pierna es lo que se toma. La parte alta de la pierna derecha, ahí tuvo un problema Robinson. Está siendo atendido precisamente Alexander Robinson cuando tenemos minuto con 40. Aquí en su Teletica, Canal 7. Siempre con usted. Y en el torneo de apertura 2019, segunda fecha. Dice que no, cambio, pide cambio, va a cambio, no puede seguir, se lamenta mucho. El jugador Jalen Haden, rápido, a quitarse la chaqueta, a ver cómo hacemos, dice Jalen Haden, pero está apresurado Jalen Haden. Y ahí se acerca Michael Barrantes a hablar con Walter, a ver qué variante van a hacer tácticas para que Claudio también la analice. Bueno, recién despierta el partido, ya una lesión de Robinson, lamentable. Siempre es lamentable que un profesional se lesione. El máximo al minuto de juego, ¿verdad? Prácticamente, y Haden va a entrar frío, va a terminar su entrada en calor dentro del campo de juego. Hay que ver si entra Haden como central o pasa Michael Barrantes como central, como está jugando ahora transitoriamente, y Haden en su posición más habitual, que es la de contención. Veremos. Ahí está la variante ya, Haden en la cancha, y ahí viene la reorganización. ¿Qué van a hacer? Perfecto, ya ingresó entonces Jalen Haden muy temprano, apenas 2 minutos corrían de esta etapa inicial. Se lesiona, se resiente ahí Alexander Robinson. Y el ingreso por parte de Jalen Haden, que ya está en el terreno de juego. Cuando busca la pelota, Pérez Celedo. Abajo la coloca Sánchez, habilitando inmediatamente a Jekyll Venegas, que llega por ella. Vamos a ver qué hace Jekyll, encarando a Barrantes. Sacó la marca, tiene que llegar haciendo cobertura, botando el balón a Ricardo Blanco. Bueno, la posición de Haden decididamente como central por derecha, compartiendo así con Giancarlo Agüero en la saga central de Saprissa. Michael Barrantes vuelve a su posición de volante central. Se tironeó el futbolista en la parte alta de su cuádriceps derecho. Y ahora cobraron los del Pérez Celedón, la pelota que llega otra vez a Jekyll Venegas hacia atrás en el apoyo para Soto. Keylor, que abre para Mauricio Núñez, tiene control, cerquita Sánchez, y este respaldando pelota para que vaya trasladando otra vez el Pérez. Vuelven para Sánchez, dejando para Mauricio Núñez y Ricardo Blanco, que se vuelve a cruzar para botar al saque de banda. Cobraron para José Sánchez. Y ahora Sánchez busca darle rotación a esa pelota hacia el otro sector con Denis Castillo. Hay presión sobre Castillo. El Leal tiene que entregar para Brian Segura, el guardameta que estuvo con la selección preolímpica y que vuelve ya a la titularidad en el conjunto de Pérez Celedón. Brian Segura, el que estuvo también con la selección nacional en la Copa Oro. Y ahora Sánchez, que se anima a rematar el balón desviado, saque de puerta. Bueno, hablemos un poco de los equipos, cómo están planteados. Bueno, Saprissa con el ya conocido 4-3-3, con un hombre en punta que es Manfred Ugalde, el juvenil, jugando como centrodelantero. Suander Zúñiga y Randall Leal son los extremos, los dos jugando a perfil cambiado. El medio campo con buen pie, con Barrantes, Angulo y Esteban Rodríguez. Y la línea de cuatro defensores con Blanco a la derecha, Haden, Giancarlo Agüero. Y por izquierda, el futbolista juvenil también, Hernández. A cobrar Denis Castillo, que es el lateral por derecha en el conjunto que dirige Yacone. A la marca tiene que llegar cerrando Giancarlo Agüero. Envía afuera y el balón pertenece otra vez al conjunto del Pérez. Corro por parte de Castillo, se demuestra Ascurra. El movimiento también por parte del jugador Tejeda, Ángel Tejeda. Presión sobre Tejeda y bota el balón a Haden.
esta nueva versión de Pérez Zeledón, al menos lo que mostró en la pretemporada y en el primer partido, un equipo con mucho más juego asociado, más elaborado, y un delantero para tomar en cuenta. Tejeda se mueve muy bien, el hondureño es técnico y también tiene buen físico. Vuelve Castillo a cobrar de manos otra vez para el Pérez Zeledón. Ahí se mueve Tejeda, el hondureño. La pelota que va al frente para Jekyll Venegas, la controla en el área. Venegas intenta darse vuelta, consigue el servicio largo al segundo palo. Llegaba Blanco, la pierde con Sánchez, recuperó José. Vuelve Blanco a pelearla, termina entregando para Suander Zúñiga. Se libra de la marca de Sánchez. Sale bien librado ahí el conjunto morado con Sánchez. Y ahora cruzado la pelota, tiene que llegar Venegas, recoge el balón Jekyll y entrega atrás para Eder Monguigo, que se libra de la marca, entregando para Pablo Ascurra. Y ahora la presión sobre Pablo Ascurra, tiene que devolver cuando tenía Esteban Rodríguez. Dani, también llegaba a presionar, Tavo. No, es que eso hace, cuando un técnico tiene ya tanto tiempo, Claudio, en un equipo, hace escuela en el equipo, porque este Tejeda es de un biotipo muy parecido al que tenían con el paraguayo, ¿verdad? Entonces, Lauro Casal. Sí, sí, entonces es como seguir la misma escuela, Claudio. Sí, es verdad, pero igualmente este Pérez Zeledón, con este formato de estos 11 futbolistas, intenta jugar un poco más asociado. Incluso veremos a Venegas jugando por dentro, jugando con un volante de contención más centralizado y no por banda como lo hacía en torneos anteriores. Está jugando hoy un 4-4-2, un 4-5-1 con un solo punta, que es el ya mencionado el hondureño Tejeda. O sea que podríamos ver un Pérez de juego más corto. Sí, más asociado. Eso es lo que ha intentado en los partidos de preparación y también en la primera fecha. Ahora servicio largo por parte de Rodríguez. Buscaba Leal, rebotaba Castillo. La pelota libre, la va a recoger Manfred Ugalde. Y la pone abajo Ugalde para Michael Barrantes. Se libra de la marca. Sigue Barrantes, puede abrir, así lo hace, entregando para Rodríguez. ¿Qué hace Esteban? Acompaña de inmediato. En el servicio que iba para Suander Zúñiga, a la marca llegaba Keylor Soto. Y la pelota se va al saque de banda. Ricardo Blanco para cobrar en favor del Deportivo Saprissa. Ahí lo tienen a Ricardo. Son 7 minutos aquí en Sotelética, Canal 7. 0-0 el marcador en esa segunda fecha del torneo. Wander Zúñiga la pone abajo para Barrantes. No pudo Michael. Estrellaban el balón ahí sobre Kenny. Viene el centro. Ahora la pelota en el rebote venía llegando al área. Y termina limpiando el Pérez. Intentan la salida. El balón va afuera. Ahora Tejeda se equivoca cuando buscaba a José Sánchez. Bueno, protagonista Barrantes en el partido. Intenta siempre estar cerca del balón, el número 11, el ganar jugadas. Este centro de Esteban Rodríguez fue realmente muy bueno. No encontró en un compañero para cerrar la pinza. Y ahora José, Luis José Hernández, dejando balón Hernández. En el movimiento por parte de Leal, llamando la pelota a Randall. Busca para Ricardo Blanco, va al Saprissa, presiona otra vez sobre el Pérez. Ricardo Blanco con Sánchez a la marca, busca otra ruta. Entrega para Leal, que se queda por esa zona. Este abre para Hernández. La toma otra vez en control el Saprissa para Ugalde. Manfred trabado ahí por Keylor Soto. Vuelven a trabar. Y llega a pelear también Monguido. Le queda Randa Leal, se anima a rematar. La pelota que llega y el guardameta que termina en el fondo recogiendo segura. Bueno, buen intento de Leal, que parece ser una de sus características. No es la primera vez que le vemos ya el número 8 del Saprissa rematar de lejos, de distancia. Está muy bien segura, como siempre, como casi siempre, el portero de Pérez León dando seguridad a su equipo. Y ahora otra vez va a buscar la pelota el Pérez Zeledón. Abría Ascurra para Kenny Cunningham. Cunningham en la individual, saca la marca, intenta proyectar el servicio. Y ahora la presión, tratando de esconder la pelota Giancarlo Agüero. Hay falta por parte de Kenny Cunningham. Hoy no está José Yacone en el banquillo, está suspendido. No veo a nadie con un aparato de comunicación para hablar con él. Hay total confianza en Omar Rollero. Les voy a dar los suplentes también del equipo de Pérez, Guido Jiménez, Porfirio López, Heiner Mora, Luis Carlos Barrantes, Álvaro Sánchez, César Elizondo y David Jiménez. Mientras que el Saprissa deja Alejandro Gómez, Justin Salinas, Aubrey David, Jaylon Haden, que ya ingresó, Jordan Smith, Jonathan Martínez y José Rodolfo Alfaro. Ataca Saprissa, Dani. Ricardo Blanco va por la pelota, va a llegar. Ricardo rescata sobre línea, luego intentaba superar a Sánchez. Levante, se dice, Alan Quiroz, recoge el Pérez y monta salida. Ahora para Tejeda, marcado por Haden, recupera el balón Esteban Rodríguez y entrega para el capitán Michael Barrantes. Se anima a rematar, impactando sobre Rafael Rodríguez. Y va por ello otra vez Giancarlo Agüero. Va, vuelve a tomar control, a coordinar ofensiva Deportivo Saprissa y tenían al pate.
Ahora el servicio largo de Agüero, pero muy fuerte la pelota también, escapa al costado. Hay un intento del Saprissa de tener el balón de un lado y girarlo enseguida con cambio de frente. A veces hay precisión y a veces no. Tiene mala pelota el Saprissa, el partido es de mitad de cancha, no se han hecho daño ninguno de los equipos. Mauricio Núñez ahora atrás, comprometido para Monguío, va a la marca inmediatamente por parte de Ugarte. Brian Segura con la presión de Manfred que llegaba hasta el final y Segura tiene que proyectar fuerte y largo. A terreno morado, ahí recoge el Saprissa, vuelven a tomar control. La marca sobre el blanco, Jekyll Venegas, llega para Novar, va Jekyll, penetra al área, vamos a ver qué hace, mete centro y el balón termina cortando. Cerca estuvo el Pérez Celedón cuando llegaba Venegas. Bueno, la dinámica conocida de Jekyll Venegas, llegando esta vez por izquierda, es un futbolista que empieza como un volante doble 5 al lado de Rofa Rodríguez, pero rompe hacia adelante con balón dominado, una jugada peligrosa de Pérez Celedón. Ahora intentan también los morados para Suander Zúñiga, llegó Suander en el área, busca sacar la marca, remate, gol. Segura que ya salía a topar y el balón se va hasta el fondo del marco del Pérez Celedón en 11 minutos, el 1-0 en el marcador. Arriba Saprissa, Claudio Fabián Cicia, quien Teletica Deportes. Bueno, un pase milimétrico, quirúrgico, ¿verdad? Esteban Rodríguez, para la muy buena diagonal de Zúñiga, que en el control, en el primer control es donde gana la posición, se le para por delante a Muguío y después define muy bien, envuelve el balón con el interior del pie zurdo para una gran definición. Está 1-0 el partido. Ahora sí, se hizo profundo el juego. Dos llegadas en un minuto, lo gana el local. Y ahora busca la salida el Pérez Celedón entonces, que va a buscar respuesta ofensiva, el trazo al frente y va a topar el guardameta Aarón Cruz. Se queda con ella Cruz para montar nuevamente la salida al cuadro morado. Ahí tienen Aarón Cruz, que de momento se ha ganado la confianza de Walter el Paté Centeno, la titular en la meta morada. Y ahora el servicio, oportunidad para Tejeda, remate, balón trabado, vuelve a quedar, tiene que llegar Barrantes, termina resolviendo cuando ya superaban a Giancarlo Agüero. Es la oportunidad que tenía el equipo del Pérez. Pero busca Marvin Angulo, la salida, dejaba servicio para Suander Zúñiga. Núñez, recuperando a Mauricio, entregando para Sánchez. A la espalda termina robando la pelota a Suander Zúñiga. Y ahora Esteban Rodríguez para Suander, de frente Jekyll, se libra de la marca, sigue Jekyll con permiso a dos, abre el costado para Sánchez. Sánchez busca espacio, sacó disparo con desvío y el guardameta en el fondo, Cruz se queda con ella. Estuvo bien Cruz, seguro, porque era peligrosa, ese tiro de Sánchez se desvió y se tornó peligroso, atención. Y ahora lo intenta, va a esa prisa, le quedó, sacó la marca. Y el guardameta termina con ella, Brian Segura, robándose la de los propios botines. Sí, la corrida fue muy buena de Ugalde. Cuando quiere regatear, está bien Segura, todo balón con las dos manos a prisión al mismo. Una jugada otra vez vertiginosa, acá vemos al delantero, el control es bueno. Bien, no, creo que todo balón, todo pelota de Segura, muy bien adivinó el portero. La corrida fue estupenda, Ugalde, que es rapidísimo, ¿eh? Ahí está la acción limpia por parte de Segura, la repetición. Cuando Manfred no perdía la oportunidad, la buscó hasta el final. Y ahora otro servicio para él. Y el guardameta Brian Segura que termina con ella en el fondo, Claudio. Sí, hoy pone mucha velocidad, ¿verdad? Los tres futbolistas de adelante de Saprissa, los tres son rápidos. Jugando a perfil cambiado los extremos. Y Ugalde también, siempre al filo, con el último central, intentando esas pelotas profundas. Ahora de largo el servicio, trazo por parte de Brian Segura, que busca Tejeda, el espigado jugador hondureño. Resuelve Saprissa. Barrantes bajaba, dejaba con Rodríguez, Jaden. Otra vez Rodríguez, ahora para Suander. Presión de Núñez, con permiso Suander Zúñiga, ya superaba la marcación de Mauricio Núñez. Y ahora toman de control otra vez los del Pérez. Hay falta por parte de Ricardo Blanco, que desplaza a Sánchez en el control. Y el movimiento de pelotas inmediato por parte del Pérez. Ahora Rafael Rodríguez buscando trazo hacia el otro sector.
perdiendo y recuperando inmediatamente Leal para el Deportivo Saprissa. Va al ataque, se mueve Ugalde por el centro, vamos a ver qué hacen. También Angulo busca espacio. Branda Leal tiene que buscar referenciar a Rodríguez, que se ahora dejando para Swander. Atrás ahora en el control Ricardo Blanco. Blanco para Jaylon Haden. Y Haden dejando pelota para Giancarlo Agüero. Cuando presiona el Pérez Celedón, iba Kenny Cunningham y obliga a botar a Agüero al costado. Son 15 minutos ya en esa primera parte en Teletica Deportes. Y ya cayó el primer gol de este torneo acá en el estadio Ricardo Saprissa y San Juan de Tibás. Firmado por Swander Zúñiga, Monguío, Mauricio Núñez, de taconazo se adorna bien, Tejeda, el hondureño dejando para Jekyll Venegas, va Venegas, va Venegas, penetra al área, llegaba Venegas, se le cruza en el camino, llega a tapar Agüero y termina botando el tiro de esquina, llegaba ya sin fuerzas. El jugador Jekyll Venegas cuando va a cobrarse, tiro de esquina, Movistar, bueno, el equipo. Muy bueno lo de Agüero, el repliegue defensivo y el cruce al final. Lo de Venegas conocido, ¿verdad? El volante de Venegas está empujando a Pérez Celedón hacia adelante con mucho ímpetu, mucha potencia, contagiando el número 6. El movimiento en el área cuando va a cobrar el argentino Ascurren. Está Monguío en el área, está Keylor Sutton. Vamos a ver qué pasa, viene el centro pasado, apenas para tocar Keylor en el área, buscan rebotar los morados. Hernández y el desplazamiento y la falta sobre él. Así lo señala Allen Quiroz cuando... Aquí observamos esta acción muy cercana que tuvo el Pérez Celedón como para haber escrito una historia distinta y desde ahí nace. Exacto, eso queremos destacar, que es una jugada rápida, una transición rápida del portero con Barrantes, Barrantes para Rodríguez. Ese toque, el primer toque de Zúñiga es muy bueno porque se le mete por delante al defensor, no lo puede tocar y después define bien, hunde un poco el pie del borde interior para definir un gran gol de Zúñiga. Así llegaba el gol del Saprissa, de una acción ofensiva del Pérez, inmediatamente la contra. Y lo demás es historia, historia que usted ha vivido y vive aquí en Teletica. Y ahora el Ricardo Blanco. Jaylon Haden. De nuevo para Ricardo Blanco. Aaron Cruz. Eleva pelota que busca Esteban Rodríguez. Se cruza Rafael Rodríguez. Mauricio Núñez ahora para Kenny. Y Blanco que vuelve a botar ganando sobre Cunningham. Y otra vez Mauricio. Ahora Jekyll Venegas, Sánchez, Rafael Rodríguez, extiende, alargando ese balón, filtraba para Jekyll, resolvía el Saprissa, y ahora Mauricio Núñez con falta, es control otra vez por parte del Saprissa, y tienen a Mauricio Núñez, el lateral izquierdo en el cuadro de Pérez Celedón, tiene ya varios torneos de buen trabajo, de mucha efectividad, de confianza absoluta por parte de Yacone, Mauricio Núñez. Sí, es muy regular el lateral izquierdo, hoy tiene una tarea difícil porque Zúñiga, más allá del gol, ya ha demostrado que está metido en el partido, está enchufado, el ex Carmelita, haciendo unos buenos primeros minutos de juego, no solamente por el gol, sino porque ha sido incisivo y ha intentado constantemente atacarlo al lateral izquierdo Núñez. Claudio, amigo Dani, hay mucha gente que me pregunta que cómo puede ser que se lesione un futbolista como Robinson un minuto de juego. Bueno, son varias las circunstancias, ¿verdad? Le preguntaré al médico, que es el que mejor sabe, a medio tiempo, pero puede ser por sobrecarga muscular, por la pretemporada, puede haber una sobrecarga muscular, o puede ser por algún descuido o algo mal hecho en el calentamiento, ¿verdad? Pero ya lo vamos a consultar a medio tiempo. Perfecto, Tavo, el servicio de Barrantes es largo para Hernández, que baja la pelota Luis José, cruzando frontera, va al Deportivo Saprissa. Ahora Esteban, Mavin Angulo, tiene que buscar otra ruta, tenía de frente a Venegas, encontró a su capitán Barrantes y este para Jaylon Haden. En la administración otra vez, en la coordinación ofensiva Saprissa, Barrantes, ahora con Ricardo Blanco, vuelve otra vez para Michael Barrantes, tiene a Swander. La pelota va para él, Zúñiga, se acompaña para Ugalde. Barrantes ahora dejando oportunidad, viene este disparo, el balón termina en control del guardameta. ¿Cuánto se animaba a arrebatar Esteban Rodríguez? Bueno, buena secuencia de pases de Saprissa, siempre como eje el número 11, su capitán Barrantes, que es el que mueve un poco los hilos. El remate también es bueno, un poco débil, pero es una jugada que tiene por lo menos precedida de 6-7 pases del equipo morado. Pero
José Sánchez busca rotar, darle basculación a la pelota por el otro costado con Denis Castillo. La pone sobre grama, cae en el Ricardo Saprissa y deja para su capitán Keylor Soto. Soto, el movimiento de Tejeda, va en diagonal, de piso al costado para que vaya a topar. Tiene presión de Giancarlo Agüero, encontró el espacio, es buena para Ascurra. Sacó la marca Ascurra, le va a pegar, disparo por parte de Pablo Ascurra que termina escapando al saque de puerta. Bueno, aparece el 10, pero apareció también el futbolista Ángel Tejeda. Se mueve bien el 31, el hondureño, diagonal hacia afuera y muy buena habilitación para el argentino. Se han juntado un poco estos dos, pero se entienden muy bien. Y ahora es Aarón Cruz el encargado de proyectar otra vez hacia el frente. El guardameta morado. La busca Ugalde, gana Eder Munguío. Y ahora Haden se enredó con la pelota, la perdía. Dani. Ayudó que el balón iba hacia las manos del guardameta Tavo. Dos detalles. Uno, pregunta mucho por Bonilla, ¿verdad? Tiene un golpe Bonilla y por eso no ha sido tomado en cuenta para el partido de hoy. Y lo otro que te quería consultar es si estás de acuerdo en que yo dé un dato claro. Claro que sí. Cuénteme, don Gustavo. Ese dato claro. De Suárez claro Zúñiga, sí. ¿Le parece? De Suárez Zúñiga llegó a 11 goles en la primera división y anotó ya su primer gol con el Saprissa. Además, no marcaba desde la apertura 2018. El dato claro. Claro que sí. Y ahora largo el servicio de Cruz. Ugalde va a presionar, Monguío tiene que volver para Brian, que revienta de inmediato. Y en medio campo va a recoger Randalea, se libra la marca. Con permiso, Jake Venegas. Ahora con Suander. Suander vuelve a dejar, intentaba para Ugalde, rebotó Monguío. La busca Jake, la gana sobre Angulo. Acompaña con Castillo. Y Denis hacia atrás para Keylor Soto. Keylor vuelve otra vez a lanzar, buscando el movimiento por parte de Cunningham. Y llegaba la cobertura, Agüero botando Giancarlo. Movimiento de manos, otra vez que pertenece al cuadro generaleño. Esta noche acá en San Juan de Tibal, 21 minutos, prácticamente a la mitad del camino. En este primer tiempo, cobrando Denis. Ahora Ascurra se libre de la marca. Por detrás sobre Pablo la falta. De Randa Leal. Otro de los jugadores también que estuvo con la selección de Copa Oro y también con la preolímpica recientemente enfrentando a Guatemala y que ya debuta también en el torneo nacional. Ahora se cobró el tiro libre, llega a topar Cruz, recogiendo la pelota Arón y dejando para Michael Barrantes de salida del Deportivo Saprissa. Y ahora largo el trazo para Randall, llega Keylor Soto, la busca Jalen Haden, atrás acompaña con el guardameta Arón Cruz. Y este otra vez poniendo en rotación y movimiento la pelota. El esférico acá en el Ricardo Saprissa para Michael Barrantes. Se le muestra Esteban Rodríguez. Presión en la marca del Pérez Redón. Consiguen ganarla con Sánchez. La tiene José Sánchez. Aplica freno Sánchez, saca una marca, luego le toca Angulo y hay falta, tiro libre que pertenece al Pérez Celedón. Sí, hay una cierta crítica de Barrantes para con Esteban Rodríguez. Le dice que se apoye, que juegue más cómodo. Intentó hacer un cambio de frente que interceptó muy bien el futbolista de Pérez Celedón. Después le convierte en le hacen falta al jugador Sánchez. Que es ahí donde está el riesgo en la salida por parte del Saprissa. Cuando presiona el equipo que tiene de frente, pueden caer en esos errores. ¿Eh? Así es, el intento siempre por salir jugando hace que el rival también te conozca e intente presionarte alto, como lo hizo bien Pérez Heredo. Y en esta ocasión se saca ese tiro libre ahí del bolsillo el cuadro generaleño, 29 metros la distancia desde el punto donde está el balón. Y en la línea de sentencia, la oportunidad que se presenta, vamos a ver qué pasa para el Pérez Heredón. Podría llegar remate directo, balón colgado, va a ser acción preestablecida con balón abajo, intenta de chilena, remate y el guardameta que logra tocar cuando la hacía bien Kenny Cunningham, planificada la del Pérez Celedón. No, y salió perfecta, hasta la final, que la buena mano de Cruz lo evitó, pero gran jugada. Y ahora Sánchez con el centro, la pelota libre en el área, pedía una mano, Ricardo Blanco era el que rebotaba. Y la va a tomar en control de Saprissa con Angulo y falta sobre Jake Venegas. Qué buena jugada preparada y realmente todos ejecutaron perfecto. Primero la pisa un poquito Ascurra, el pase para Soto, la pincha y la muy buena chilena. Estaba atento Cruz, muy atento el arquero Saprissa. Ahí la reiteración de la forma como logró ilvanar esa oportunidad al equipo generaleño que estuvo muy cerca de sorprender.
De ahí que la planificación en ese tipo de jugadas es muy importante. En el país se usa muy poco, ¿verdad? Sí, más que la planificación, la reiteración constante, ¿no? Muchas repeticiones para que esto salga así también. Y bueno, después también está el rival que juega. Esta vez Cruz abortó muy bien esa posibilidad. Y ahora nuevamente con movimiento en tiro libre que tiene el cuadro del Pérez Celedón. Viene el centro ahora, el cabezazo por parte de Eder Monguío que termina escapando al saque de puerta. Este equipo de Pérez no es aquel de otros torneos, quizás más aplicado, más en conjunto en defensa, sino que está más estirado en la cancha, tiene otros objetivos, otra forma de jugar, y eso hace que el rival también hoy Saprissa encuentre huecos en la mitad de la cancha para filtrar balones y para hacer transiciones rápidas de defensa-ataque. Y ahora largo por parte de Cruz, Rafael Rodríguez, Denis Castillo, Castillo para Pablo Ascurra. El pequeñito y habilidoso sudamericano entraba balón que llega Agüero a rebotar con la marca sobre Kenny Cunningham. Y de manos otra vez Castillo, 25 minutos en Teletica Deportes. El Saprissa está en ventaja 1-0, anotación que llegó a los 11 minutos por intermedio de Swander Zúñiga. Y ahora infracción que va a cobrar el cuadro generaleño. Castillo cambiando para Mauricio Núñez. Información en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. El cuadro universitario se pone 1-0 arriba en el marcador sobre el campeón nacional Anthony Contreras, estableciendo la ventaja para el equipo universitario. 1-0 cae San Carlos allá en el estadio Carlos Ugalde. En otro de los juegos que se está desarrollando, 4 en total el día de hoy y 2 el día de mañana para completar la fecha 2 del torneo de apertura. Ahora la marca Jalen Haden. No había señalado falta el central, luego marca. Y será salida para el Deportivo Saprissa ahora. Y la jugada desde otro ángulo, como inteligentemente la raspa ahí el jugador Keylor Soto y Kenny Cunningham, que terminaba de completar la acción. Y ahora será Aaron Cruz el que ponga otra vez a jugar el balón acá en el Ricardo Saprissa y más. Atrás en el fondo esperan con 5 jugadores. Línea de 5 en el fondo por parte del equipo de José Yacone y de Omar Rollero. Servicio de Aaron Cruz. La buscaba Leal, rebote de Castillo. La salvaron evitando que el balón abandonara. Tomó control el hondureño Tejeda, Denis Castillo. La pelea y recupera ahora el Deportivo Saprissa. Van llevando con Swander en el movimiento otra vez para Angulo. De vuelta para Swander, le quitaron el esférico. Jake Venegas recuperando. Ahora para el Pérez de Mauricio Núñez. Intentaba Mauricio. Le va a quedar otra vez a Núñez. Llega Rafael Rodríguez. La baja Swander. Abre para Ricardo Blanco, pegadito a la banda. Ricardo intenta cruzarse entre dos. Se le escapaba Sánchez, pertenece a Saprissa. Bueno, hay una intención de Saprissa de presionar, ¿verdad? Arriba, recuperó 2 o 3 balones por esa vía. Es buen jugador este Ugalde, se mueve bien el pequeño, pero corrido futbolista, centro delantero de Saprissa. Y ahora es para Angulo, la pelota va al Saprissa. Angulo intenta sacar disparo, se movía también entre líneas. Ugalde le queda sin problemas al guardameta Brian Segura. Y ahora intenta proyectar, la pega muy arriba, le gana con Barrantes. Y ahora Blanda Leal. Otra vez Michael Barrantes. Presión de Tejeda. Hacia atrás el apoyo con Aaron Cruz para buscar otra salida. Otra ruta alterna por parte del Saprissa. Referencia bien Aaron Cruz para Swander Zúñiga. Ricardo Blanco. Vamos a ver qué hace Ricardo Blanco. Deja para Barrante, levanta cabeza. Mirada al frente para buscar también el movimiento de Randa Leal. No puede encontrarla. Sí, es casi automatizado, ¿verdad? Ese movimiento del lado contrario donde está el balón para los cambios de frente. Hasta el momento no han sido precisos ni de Barrantes ni del propio Esteban Rodríguez. Y ahora otra vez a buscar Jekyll Venegas, intentando ganar el esférico. Swander consigue para Ricardo. Tiene buen partido de momento Swander Zúñiga con el Saprissa. Ahora Ugalde, Ricardo. En el camino Rodríguez, otra vez Ricardo Blanco. Persigue el Pérez Celedón. Rotan la pelota a los dorados. Va al frente para Randa Leal. Deja pasar Keylor Soto. Sale bien librado el capitán con experiencia. Y lo desplaza la marca Randa Leal. Pertenece al cuadro generaleño. Y
y cobraron de isofacto los jugadores del Pérez. La va a buscar atrás Agüero con presión, logra librarla y entregar para Jade. Y ahora con Maico Barrantes, presiona el cuadro generaleño. Ahora es Esteban Rodríguez para Suander Zúñiga, otra vez por derecha Suander. Por ahí ha generado problemas, se mete al centro, busca el espacio, logra el servicio, viene el disparo y el guardameta Brian segura que tiene que rebotar. ¿Cuándo impactaba Manfred Ugalde? Otro gran movimiento en ofensiva, primero Zúñiga que ve bien el movimiento de Ugalde, remata a primera intención, está muy bien, igualmente segura el portero de Pérez Celedón. Ahora Venegas, la pelea contra Michael Barrantes, fuerte ahí la lucha y la disputa. Y termina indicando falta central muy cerquita de la acción cuando aquí está la reiteración de la posibilidad de Ugalde. Sí, es importante decir que Zúñiga está atento del juego porque no solamente hace la individual, sino que ahí ve el movimiento de Ugalde que controla y remata bien. Ahora pedían una falta a los aficionados de Sánchez. Sí, un empujón ahí. Sí, ¿verdad? Un desplazamiento, ¿tá? Claro, completamente. Y era el reclamo por parte de la afición acá en el Ricardo Saprissa. Dejó continuar el central, Quirós. Y ahora va a presionar también Angulo. Sobre Brian Segura, se equivocó en la salida con permiso de autoservicio Randall. Buena acción de Leal. Ahora para Marvin, le puede pegar, la colocó. ¡Palo! Y el balón revienta en el palo, se sacó el Pérez. Y vuelve a ganar ahora la pelota Saprissa Suander. Qué buen remate de Angulo, qué buena jugada, porque viene de un error, pero el remate es notable, ¿verdad? Es excelente. El palo le dijo que no, buscó el ángulo el número 10. Y ahora vuelve a controlar el Pérez Celedón con Pablo Oscurra. Estaba el segundo ahí para el Saprissa luego de una acción individual de talento de Randa Leal. Sí, bueno, viene de un error en el servicio de Soto, después Leal hace todo bien y Angulo también, realmente la quiere poner en el ángulo. Y ahora toma control otra vez el Pérez, llegamos a 30 minutos, prácticamente 31 ya en esta primera parte en Teletica Deportes. Quitó el Saprissa y vuelve a tomar el manejo Angulo. Ahora con Esteban Rodríguez de inmediato, sabe que el tránsito es por derecha con Ricardo Blanco, que la baja y la controla. Y ahora Ricardo busca otra ruta, vuelve con Suander. Núñez a la presión. Balón que viaja para Giancarlo Agüero. Agüero para Michael Barrantes. Barrantes intentaba entregar, se equivocó Michael, la toma Tejeda, va el hondureño solitario, eso sí. Se cierra el Saprissa, tienen que abrir a la subida por parte de Sánchez. Vamos a ver qué hace el Pérez, buscando también el empate en el marcador. Servicio para Rafa. Rodríguez ahora hacia atrás, Blanco anticipa sobre Núñez y el control es morado. Este busca Manfred Ugalde que resbalaba también con la presión de Monquillo. Le vuelve a quedar en control a Keylor Soto. Los dos equipos presionan bien, pero también están imprecisos ambos. Y ahora van trasladando la pelota. Jekyll Venegas remató. Venegas la pelota terminaba cortando. No pudo llegar Kenny. Con desvío se va al tiro de esquina. Y aquí está la jugada anterior. Es el apoyo de Soto. Bien, ahí está atento. Leal, después la hace toda bien. Fíjense cómo le pone el pie al mulo. El peine interior, mira antes y la quiere poner ahí. Ahí, literalmente en el ángulo. Bueno, caprichosamente el balón no entra. Y ahora se cobró el tiro de esquina. Movistar, elegí todo. Sánchez sacó la marca de Suander, mete el centro, segundo palo, no pudo llegar Soto y el balón se escapa. El futbolista más peligroso en ofensiva de Pérez Celedón es Venegas, increíblemente, ¿verdad? Uno de los volantes de contención, es el que más quiere el 6, ha pisado el área ya 3-4 veces con peligro. Tiene problemas Barrantes, tiene problemas desde la jugada anterior en su pierna izquierda. Ahí está precisamente el jugador. Se está amarrando el zapato, pero él sí tiene cierto problema. Conectando con vos, conectamos con Costa Rica. Pásate hoy a Claro Postpago y te duplicamos el internet de tu plan por siempre. Claro que sí. Ahí está entonces ya Barrante reincorporándose. El jugador Michael Barrante, son 33 minutos. De la primera parte, de manos Luis José Hernández, el hombre por izquierda en el Deportivo Saprissa, en el equipo del Paté Centeno. Y ahora se equivocaron, balón al centro, Sánchez que intentaba hacer la comunicación para Kenny Cunningham que no pudo llegar, cruza ahora salía. Y Núñez rebotó recuperando Jekyll Venegas, vuelve a tomar Kenny, pegado para Jekyll, abrió por derecha, es buena para el Pérez Celedón, Nascurra, busca abrirse camino, sacó disparo. Balón termina escapando cerca
muy cerca el Pérez. Otra vez Venegas como generador de fútbol, ¿verdad? Toma el balón, habilita bien a una curva que remata desviado. Venegas de los puntos más altos, no solamente de su equipo, sino del partido, el número 6. Y ahí está la acción y el disparo que iba a dar a la gradería del Ricardo Saprissa Aymar. En ese sector de la gradería norte que defiende el guardameta Aarón Cruz, que ahora también deja largo para Suander Zúñiga, que peinaba Eder Monguío, presionado por Manfred Ugalde. Ahora el rebote de Brian Segura y la marca de Giancarlo Agüero sobre Kenny Cunningham. Esta vez comete falta Kenny. La pelea toda Cunningham, va a todas. Ha alternado buenas y malas porque está en eso, siempre en la lucha, se enfrasca, no ha estado claro a la hora de atacar, pero es una característica de su fútbol, ¿verdad? Muy potente, fuerte y de ir al choque. Y ahora el control es por parte de Michael Barrantes, que va otra vez a empezar a hilvanar ofensiva para Deportivo Saprissa. La pelota para Rodríguez Esteban, ahora con Jaylon, y este para Michael Barrantes. Y Barrantes ahora, sabe que Hernández está pegado a la banda, la pelota va para él. El cabezazo de Castillo se va a escapar, tiro de esquina. Y otra vez los pelotazos cruzados a espalda de los laterales, que también responde bien Castillo, pero ha sido una constante en Saprissa buscar del lado opuesto profundo para las diagonales. Bueno, producto de una jugada así rápida en contraataque, vino el gol, el único gol del partido de Zúñiga. Esa sí la tienen clarita en el Saprissa, apuntada en el librillo de cómo moverse a la hora de buscar esa ofensiva. Y en esta ocasión se convierte en tiro de esquina que va a cobrar el cuadro morado. Está Giancarlo Agüero en el área buscando oportunidad a cobrar Angulo. En el centro ahora la pelota al primer palo. Rodríguez que rebota. La vuelve a ganar ahora Mauricio Núñez. Le permite la contra. Jekyll Venegas adelanta demasiado y Barrantes simplemente para retrasar aún más ese balón. Con Aarón Cruz. Ahora revienta con Guío entre Suander y Rodríguez. Núñez que se faja, le quedó a Esteban Rodríguez. Rafael Rodríguez en persecución. Barrantes que se libra bien de la marca, encontrando espacios. Michael Barrantes busca la vía para el trazo Galde. El servicio es bueno, le termina botando la pelota, termina con velocidad a la hora de hacer el bote y el guardameta llega a tiempo segura. Qué buena intención de Barrantes, pero se mueve muy bien Ugalde, siempre el último hombre. Y ahora Mado Morados, Randall, Leal otra vez con el control del esférico. Sigue Randall, Rodríguez otra vez para Randall Leal. 360 con Ricardo Blanco, el movimiento es bueno por parte de Leal, para Ricardo que deja abajo, Suander Zúñiga vuelve otra vez con Ricardo Blanco, intenta Saprissa, ahora la presión sobre Randall, le quedó Angulo, le pegó Angulo, la buscaba colocar y el balón se va afuera. Bueno, otra vez lo busca Angulo de mitad de media distancia. Decíamos que lo que tiene Ugalde, el futbolista Ugalde, el juvenil, es que juega siempre con el último central, con el último defensor, y al ser tan rápido, esas pelotas profundas por atrás, siempre lleva las de ganar. Esta vez le faltó precisión a Barrantes para habilitarlo, pero está muy movedizo el juvenil. Ahí está Brian Segura ahora para montar salida al Pérez. Arriba de Brian, te queda peinando Barrantes. Randa Leal ahora dejaba para Rodríguez. Marca de Jake, el Venegas con falta Claudio. Sabes que buen partido de hasta el momento de Esteban Rodríguez, ¿verdad? Entra en el juego, hizo una muy buena habilitación para el gol e intenta constantemente tener el balón. Es el Rodríguez que se acerca a aquel que vimos en Grecia jugar tan bien. Y ahí está la acción de Jake, el Venegas sobre Esteban Rodríguez. Y ahora Barrantes que mueve para Jaylon Haden. Haden ahora con Suander Zúñiga. Haden, que llegó entonces de variante en el Saprissa apenas en 2 minutos. Se lesionó Alexander Robinson, llegó Jaylon y se ha logrado insertar de buena forma ahí en la zona baja del Deportivo Saprissa. Y ahora Suander dejando para Randa Leal. Leal, presión de Rafael Rodríguez. Busca filtrar. Jaker se cruza apenas a tiempo porque Suander era el referente. Y ahora robando, recogiendo también la pelota Giancarlo Agüero. Va llevando el Deportivo Saprissa. Agüero se le mueve el costado. La pelota va para él. La tiene Giancarlo. Mete el centro. Oportunidad. Intenta llegar. Jugar de rebote. Pelota suelta. Sánchez por ella. Y acción de
falta de Ricardo Blanco, que se gana bien la tarjeta. Sí, Ricardo Blanco le mete un manotazo y se gana la tarjeta. Entonces el número 12 del Deportivo Saprissa, Ricardo Blanco. Sí, está bien sacada la tarjeta amarilla, acá prácticamente lo toma del cuello. Pasado de Revoluciones Blanco ahí, como tiene una expresión clarísima. Cuidado si no era arrancada, ¿eh? Te digo una cosa, sí, eso iba a decir. Y lo otro, yo creo que Ricardo se preocupó porque sabía que Giancarlo Agüero se había ido al ataque, tal vez se sintió desprotegido. Sí, es una falta táctica, pero pasada de tono totalmente, no es innecesaria, quizás con un empujón lo puede solucionar. Pero bueno, creo que se pasó de Revoluciones. Sujeta, ¿eh, Claudio? Exactamente. En el cuello ahí le sujetaba a Ricardo Blanco, el mismo que acaba de robar la pelota, tomando control para el Saprissa. Ahora Angulo, Marvin. Se le movía a su compañero, no pudo referenciar con Leal. Tiene que sostener con la presión de Rafael Rodríguez. Y ahora intenta para Leal. De Botal Pérez. Perdía la pelota Cunningham. Salieron bien librados ahora también el apoyo los del Pérez Celedón. Y va llevando Kenny, dejando para Jake Venegas. Buena oportunidad, la contra 3 en control por parte del Pérez. Jake le abrió muy fuerte al costado para que vaya a llegar a Ascurra. Primero lo va a hacer Giancarlo Agüero. Y logra resolver de barrida Giancarlo. Se equivocó Medina ahí en habilitar a su compañero. Fue muy larga la habilitación del 6. Está muy estirado Pérez Celedón. El que está sufriendo el partido realmente es Rafa Rodríguez. Está solo en la mitad de la cancha y a sus costados tiene 2-3 rivales que le reciben constantemente. Está corriendo a destajo. Lo que está pasando ahora justamente, él corre a destajo pero no llega nunca porque los recorridos para él son muy largos. Y ahora Ricardo Blanco va al cuadro morado otra vez. Blanco la pone abajo, desvío y apenas pudo peinar o más bien tocar esa pelota. Ugarte y Brian Segura llega a topar. Mis queridos compañeros y amigos televidentes, les tengo un dato claro. Claro que sí. Claro que sí. Balance de Saprissa como local ante Pérez Celedón en torneos cortos. 26 juegos, 18 victorias del Saprissa, 3 empates y 5 triunfos del equipo de Pérez Celedón. 62 goles ha anotado Saprissa contra 25 goles del equipo de Pérez Celedón. Dato claro. Claro que sí. Y ahora tuvo que salir Brian Segura cuando había un pase hacia atrás complicado. Y ahora Sánchez termina cayendo, caía también Jekyll Venegas, que determina central Alan Quiroz. El balón es control, el cuadro morado cuando vamos a 41 minutos ya, recta final de la primera parte en Teletica Deportes. En el cierre ya desde el primer tiempo la ventaja la mantiene el Saprissa desde los 11 minutos. Con el sello que le puso el balón, Suander Zúñiga cuando busca a Kenny Cúnica. Se cruzó, llegó Kenny. Balón trabado por Cruz cuando le quedaba Kenny. Y ahora intenta centrar, recorte atrás de Sánchez. Y complemento de Rodríguez. Jugada rápida, vertical de Pérez Celedón con una peinada del hondureño. El achique de Cruz fue notable cuando ahora hay falta en favor de Saprissa. Sí, parecía que era para amarilla. De hecho, ahí se lo van a reclamar los jugadores del Saprissa, que tiene que ser amarilla para Keylor, el capitán del equipo de Pérez Celedón, pero el árbitro no se lo va a mostrar. La anterior fue una jugada rápida de Pérez Celedón, típica de Pérez, ¿verdad? La peinada de Tejeda. Este control es muy bueno para izquierda, primero de Cunningham, después el achique de Cruz, que hace todo bien el arquero, realmente con una muy buena actuación en esta jugada. Prodigiosa ahí la acción del guardameta porque ya le quedaba Kenny para firmar y luego esta acción ya en la salida. Sí, va Soto directamente a bajarlo porque ya se venía con todo Randall Leal. Y hay reclamo de Michael Barrantes de que por qué no aparecía la preventiva para el capitán del Pérez. Fue directo al hombre realmente. Vamos alcanzando ya los 42 minutos aquí en Teletica Deportes. Y el control es morado, intenta llevar Suander. De barrida Núñez. Revienta Monguío, la va a pelear Tejeda y se tiene que cruzar Giancarlo Agüero haciendo la cobertura efectiva a Giancarlo. Ahora es Mauricio Núñez, cobra inmediatamente para el hondureño. Anticipa la marca otra vez el Saprissa, dice que dio en Ángel Tejeda en el catracho el balón, le reclama y viene la tarjeta. Sí, tarjeta amarilla para el número 31, el catracho Tejeda en el equipo de Pérez Celedón por el reclamo. Bueno, las acciones defensivas que a veces no se repiten tanto, no las repetimos tanto en el partido, fue muy buena de Agüero porque es un anticipo ofensivo, va por delante del rival y después le comete la infracción. Una jugada defensiva para destacar del número 5. Dos tarjetas amarillas, Ángel Tejeda en el cuadro de Pérez Celedón y Ricardo Blanco. En esa prisa las que ha mostrado ya Alan Quiroz al central. En el primer tiempo la pelota para Angulo de Michael Barrantes. Vuelve otra vez con Barrantes. Y ahora Michael. Jake llegaba al desvío. Acaba de hacerla largo, le queda ahora en control a Kenny Cunningham. Perdió Kenny, llegaba Leal. Esteban Rodríguez para Michael Barrantes. Barrantes ahora intenta abrir, sale bien. Va llevando la pelota a Saprissa, oportunidad, llegó. ¡Gol!
gane, la gana bien habilitado, deja Monguío en el camino y el toque suficiente para enviar la pelota al fondo de la cabaña del guardameta, Brian Segura, y el 2-0 en el marcador, 44 minutos, Claudio, Fabián Cici, Teletica Deportes. Bueno, el desparpajo de este chico, ¿verdad? Este Ugalde, que ya lo habíamos jugado el torneo anterior, lo habíamos visto jugar apenas unos minutos, es un jugador que va siempre vertical, siempre diagonales y juega con el último hombre. Así ha jugado todo el primer tiempo y le ha ganado prácticamente a los dos centrales rivales. Es muy rápido, esta vez sí controla, mira al juez de línea, está habilitado y define muy bien para el 2-0. Dos minutos más, tan nuevo que su camiseta no le encontré el apellido, No la tiene. No. Estamos aquí, estamos viendo la reiteración. Dos minutos más, Dani. Perfecto, cuando ya estamos llegando a los 45 minutos, va Pérez Celedón, ahora el disparo por parte de Castillo y el guardameta Aarón Cruz, que termina quedándose con ella. Cuando vos tenés una frecuencia de piernas tan rápida como la que tiene Ugalde, que está fresquito, que es un chamaco, como se dice habitualmente, él pica a todas y las gana prácticamente todas. Está siendo bien habilitado esta vez. Barrantes lo habilitó muy bien y después definió como un buen centro delantero. Y ahora el balón se va al saque de banda que va a realizar Ricardo Blanco. Venga, Deportivo Saprissa, ya estamos sobre el tiempo adicional. Y los morados arriba en el marcador con goles de Suander Zúñiga y Manfred Ugalde. Giancarlo Agüero con presión de Tejeda, hacia atrás la pelota para Aarón Cruz. Y Aarón Cruz reventando. Busca Suander, marca de Mauricio, complemento de Sánchez. Ahora la bajó en el manejo Michael Jaylon, recuperando Sánchez, Valpérez Celedón que busca cortar distancias. La falta sobre Ascurra y tarjeta amarilla por parte de Luis José. Sí, amarilla bien ganada, también fuerte esa falta de Luis José. Amarilla para el 29 de Morado. Se venía barriendo 3-4 metros atrás, era prácticamente sin chance de poder quitar el balón. Muy fuerte, esa es también esa naranja. Menos mal que lo agarras girando, Ascurra, porque son peligrosas. Si te agarran con el pie apoyado en el suelo, te pueden lastimar feo, feo. Si tenés el tobillo fuerte ahí sobre la grama, sobre el engramado. Y por suerte, al parecer no fue más para Ascurra, que ya se ha reincorporado. Está listo el Pérez Celedón para buscar descontar en el marcador, en el cierre ya de esta primera parte. Cuando estamos caminando ya en minuto con 30 adicional, quedan 30 segundos, prácticamente la última acción del primer tiempo en Teletica Deportes. La que se presenta en esa jugada que tiene Sánchez y también Rodríguez. El balón elevado, viene el cabezazo desarmado por parte de Jekyll Venegas. Lo hacían bien, otra jugada preestablecida. Sí, otra jugada preparada y llegó bien Venegas para definir. Después no cuadra bien su cuerpo y lo balancea bien. Y el árbitro central, el señor Allen Quiroz, determina el final de la primera parte con el marcador. Saprissa tiene 2, Pérez le da 0, mientras los universitarios están venciendo a San Carlos 2-0 también en el Carlos Ugalde Álvarez. Con estas imágenes, nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más aquí en Teletica Deportes. Ya regresamos. Principales acciones de peligro y que ha logrado cristalizar en el marcador para ganar a la mitad 2-0. Vamos a ver en el siguiente resumen. Siliconizer de Lanco, el impermeabilizante para techos y paredes garantizado de por vida, ahora a 13.950 colones, presenta el resumen del primer tiempo. Como lo decía Claudio, utilizó la palabra los chamacos del Saprissa. Los más jóvenes están dando la nota alta con una cuota de velocidad importante en el ataque morado. Vean ustedes aquí algunas de las situaciones interesantes que genera Pérez Celedón presionando con un Jekyll Venegas que ha sido protagonista, porque Pérez también ha tenido las suyas. Aquí lo logró conectar con Tejeda en una muy buena chance que tuvo Pérez Celedón muy cerca de marcar. Pero después de un ataque de Pérez, la devolución del Saprissa, pase de Barrantes para Esteban Rodríguez y el movimiento de Suander Zúñiga. Lo apuntábamos bien, Claudio, y es que los dos
jóvenes que marcan los goles hacen el mismo movimiento. Y es, el movimiento es este: el primero al espacio y luego cómo meten su cuerpo delante del defensa para que él ya no tenga oportunidad de intervenir. Si interviene, es falta. Y eso hace que les dé más tranquilidad y más comodidad para marcar. Aquí un mano a mano, casi que le trabó la pelota con la mano el portero Brian Segura. Saca la pelota formidablemente y aquí no hay nada que discutir. La repetición es bastante clara. Vean ustedes cómo le quita la pelota de los pies a Manfred Ugalde en una buena intervención del buen portero del equipo de Pérez León. Una gran jugada planificada, estructurada por parte del equipo de Pérez, que casi casi genera un golazo de Kenny Cunningham. Vean qué bien que le hicieron. Soto, la chilena, pero estaba atento Aarón Cruz para enviar la pelota por fuera. Ha sido un primer tiempo de variadas alternativas. Este es un pase para Manfred Ugalde, que aquí empieza a mostrar un poco sus recursos. Con poco espacio y quizás no con el acomodo perfecto, saca un buen disparo que obliga a Brian Segura a enviar la pelota por un costado. Esta es la jugada donde el Randa Leal roba el balón, se la va a dar Angulo, y Angulo quiso marcar un gol de su factura con esa pierna derecha educada, pero se estrelló en el vértice de la portería defendida por Randa Leal. El gran remate de Marvin Angulo, que estuvo cerca de ampliar la ventaja. Esta peinada de Tejeda, Cunningham la hace toda bien Cunningham, pero también la hace muy bien Cruz, porque logra ir a topar la intención de Cunningham y le estrecha el ángulo de remate, porque Cunningham lo hace todo bien, pero Aarón Cruz también hace lo propio. Y esta es la jugada que va a propiciar el segundo gol. Barrantes, el pase que es desviado, Ugalde, y ve lo que hace Ugalde, le mete el cuerpo al frente a Munguío, se le mete al frente a Munguío. Si Munguío interviene, le tiene que hacer falta. Y Ugalde lo que hace es perfilar. Una lástima que Ugalde no tenga el apellido, el uniforme, porque ya es un muchacho que empieza a hacer sus minutos. Vean cómo se le mete al frente a Munguío. Lo único que Munguío podía hacer era falta. Y Ugalde marca su gol y con esto el primer tiempo ha terminado 2-0. Una más para Pérez Celedón. Pérez Celedón ha tenido sus chances, no ha logrado meter el pie en el acelerador para aprovechar alguno de ellos, y Saprissa sí fue eficaz en dos alternativas. Así terminado la primera parte con esta victoria para los morados 2-0. Impermeabilice techos y paredes con garantía de por vida con Siliconizer de Lanco, ahora a 13.950 colones. Presentó el resumen del primer tiempo. Nos vamos a la pausa, ya casi venimos con los números y con Ramulín Méndez, que asegura en la cancha deberían estar menos jugadores. Vamos de inmediato con el repaso numérico de lo que dejó esta primera parte. Aquí revisamos justo los números para que ustedes tengan el detalle. Así que gracias, vamos aquí con los números. Ya llegó Ramón, en instantes tendremos a Ramón. Estos son los números que repasamos de inmediato. Mayor posesión de pelota, como ha sido característico, pero ojo que no tan notorio como otros momentos. Saprissa ha tratado de encontrar otra manera de atacar. Tiene un 55% de posesión, un poco menos de 5 minutos más la pelota que Pérez Zeledón. Disparos del Saprissa, ojo el dato, 9 intentos, 8 directos a portería. O sea, buscando el marco con mucha propiedad. Pérez Zeledón, 7 intentos, 3 a portería. 13 faltas son pocas, sin embargo, 3 tarjetas amarillas señaladas y algunas faltas pasaditas de todo lo que ya Ramón Luis va a señalar. Manfred Ugalde no marcaba desde el 13 de enero de 2019 y Pérez Zeledón ha recibido 10 goles en sus últimas 5 visitas a Tibás. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Jorge. Creo que ya deberían estar menos jugadores en la cancha según su criterio, y me parece que sí. Hay jugadas que muy fuertes. En la realidad debería de haber dos jugadores ya expulsados, pero el árbitro no ha tenido la fuerza, no, o no los obliga. Pero es más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo que vimos en el torneo anterior. Aquí está la primera acción. Esto es de tarjeta roja directa. No cabe la menor duda que esto es una agresión. Ya deja de ser sujeción para convertirse en una agresión, algo grotesco, que simple y sencillamente es la tarjeta roja. Y vamos a ver esta otra acción también. Estos dos jugadores ya debieron de haber estado expulsados. Aquí es donde uno se pone a pensar. Si fueran del otro equipo de Pérez Zeledón, si el árbitro sí los expulsó o no, bueno, eso es, no se puede decir, ¿verdad? Luego, esta es de amarilla, no cabe la menor duda, pero ha estado en un partido definitivamente el árbitro bastante mal, no,
no han dado de buena forma. Simple y sencillamente seguimos viendo el arbitraje que nos dejaron el año pasado. La única diferencia es que ahora están ganando más, pero como que eso no los motiva, ¿verdad? Que no los debiera motivar. El árbitro no está haciendo incentivo. No está haciendo incentivo. Está el asistente muy bien, sale perfectamente ubicado. Y el árbitro también, porque el asistente tiene poco visibilidad. Viene largo. Sí, pero yo siento que intuyó que no pasaba nada. Sí, pero el asistente tiene poca visibilidad ahí porque no logra ver si realmente tocó la pelota. Daba si para equivocarse. Pero lo hace. Pero si el árbitro está ubicado. Daba para equivocarse porque la acción se veía como para penal. Y aquí sale perfectamente bien ubicado. No cabe la menor duda que en estas dos acciones no hay posición de fuera de juego. Y lo demás, el árbitro se ve bien, como vamos a nombrar. Ojo a esta falta. Esto es un empujón muy claro, muy evidente. No lo sanciona. Y ya empieza lo otro, donde es el fútbol, que el árbitro simple y sencillamente está ahí en la cancha, pero el árbitro se ve en acciones decisivas, en acciones como las que vimos anteriormente, esas dos que eran para tarjeta roja directa, y no en estos paseitos, porque esto es un paseo. Siento que a los árbitros les hace falta valor para aplicar el reglamento como tiene que ser. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. El segundo tiempo a la vuelta del corte comercial. También ha tenido las propias y las ha capitalizado. A ver si hay cambios o no, Gustavo. Vos tenés la información desde el estadio Ricardo Saprissa. Adelante. Gracias, Jorge, nuevamente. Sí, esa ha sido la gran diferencia, siento yo, la eficiencia que ha tenido el Deportivo Saprissa esta noche de cara al marco. Le han quedado dos claras y las dos las ha concretado, y por eso Saprissa va ganando 2-0. Los equipos que apenas empiezan a aparecer en la cancha, me parece que Pérez Celedón, que es el primero que ya está por acá, no va a presentar variantes para esta segunda parte. Vamos a esperar al Saprissa, que todavía no se asoma, que recordemos ya Saprissa, debido a la lesión que sufrió Alexander Robinson, tuvo que realizar una variante. Por cierto, que también le queremos preguntar al doctor del Saprissa, a don Esteban Campos, qué fue realmente lo que le sucedió a Alexander Robinson. Aquí viene Saprissa sin cambios también, así es que no tendremos variantes en ninguno de los dos equipos. Aparece ya también el cuerpo técnico del Deportivo Saprissa, pero estamos esperando al doctor Esteban Campos justamente para hacerle la consulta. Allá viene el doctor, porque sí es una cuestión que llama la atención que al minuto de juego ya el jugador presente una lesión, pero el que mejor no lo puede decir es justamente el médico del Saprissa. Repito, sin cambios Saprissa y sin cambios tampoco el equipo de Pérez Celedón. Vamos a consultarle, doctor, para que nos diga qué le pasó a Alexander Robinson. Nos llama la atención, un minuto de juego, no sabemos si es sobrecarga muscular o algo del calentamiento. No, al despejar un balón sintió un jalonazo en el recto femoral del muslo derecho y bueno, clínicamente pareciera que tiene un desgarro. Vamos a esperar a hacerle los estudios, pero pareciera que ese es el panorama. Claro, lo más sano es sacarlo de una vez. Sí, no, de hecho el jugador no podía continuar, inmediatamente sintió el pido el cambio porque sintió bastante fuerte el jalonazo. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Esteban Campos, clarificándonos la situación que vive en este momento Alexander Robinson. Estamos listos para la segunda parte, sin cambios entonces. Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Bien, gracias, Tavo, por el detalle. Entonces, la situación del jugador del Deportivo Saprissa, Alexander Robinson, que tuvo que ser cambiado los dos minutos de haber ingresado al terreno de juego en la primera parte, y ya listos acá los jugadores, los 22 actores en el terreno de juego para la etapa complementaria. Le tocará mover la pelota al cuadro de Pérez Celedón en el arranque ya de este complemento, y vamos a ver cómo se termina de escribir la historia que usted vive acá en Teletica. Tenían alguna situación ahí con la red del marco de Aaron Cruz, ya está resuelto. El señor Allen Quiroz, el central, ahí con observación hacia sus asistentes, tanto Osvaldo Luna como Kimberly Moreira. Cronómetro en cero. Y el pito por parte de Allen Quiroz comienza el juego. Y a lo que vinimos.
tenemos aquí en Teletica Saprissa. Y espere Celedón en busca del máximo objetivo en estos segundos, 45 minutos. Y la pelota en movimiento por parte del Pérez, que intenta llevar al frente. A la marca llegaba Ricardo Blanco sobre Mauricio Núñez, balón va al costado y de manos inmediatamente para el cuadro generaleño. Rafael Rodríguez con control de balón, tres a la marca sobre Rodríguez y Núñez más hacia atrás ahora en el respaldo para Ever Monguío, y Monguío dejando para Keylor Soto. Y ahora Keylor, que vuelve a tomar control, llega a la marca con todo para evitar la salida. Manfred Ugalde, hacendoso y trabajador Ugalde, que llegaba ahí a tratar de ganar. Pero peleando fuertemente Hernández, a lo que tiene Denis Castillo, Castillo entregando para Jekyll Venegas. Y la falta sobre Venegas ahora de Hernández, que por cierto es uno de los que tiene tarjeta amarilla en el Deportivo Saprissa, Luis José Hernández, el otro es Ricardo Blanco. Y ahí está la acción de Hernández sobre Jekyll Venegas en la repetición. Cuando va el Pérez, Castillo llegó al final y Hernández se vuelve a interponer, tiro de esquina. Movimiento desde el vértice que se va a cobrar en favor del Pérez Celedón, que va al frente buscando acortar distancias en el marcador. Cobrarse tiro de esquina Movistar. Elegí todo. Cobro por parte de Sánchez. Viene el cobro al primer palo. Rebote por parte de Barrantes. La va a buscar otra vez Sánchez. Control de José Sánchez. Compresión en la marca de Angulo. Respalda dejando para Rafael Rodríguez. Este intenta meter el centro. Llega primero de cabeza para el rebote el cuadro morado. Le va a quedar en la salida Leal. Randall dejando servicio. Va Esteban. Ahora llevando rápidamente. Se mueve Ugalde. Se mueve Leal. Viene el servicio cambiado. El trazo es bueno. Está para el tercero. Está para el tercero. Rebote. La botó. La botó cuando la tuvo ahí para haber marcado Swander. Y la dejó ir increíblemente Claudio. Otro ataque rapidísimo de Saprissa. Acá el desvío ayuda al control de Zúñiga. Levanta la cabeza y le pega realmente mal, ¿eh? No puede volver el balón, lo tira desviado. Buena habilitación de Angulo. Saprissa en tres toques otra vez agarró desprotegido a Pérez Celedón, que hoy me extraña justamente. Es un equipo muy alargado. Se lo han tomado por sorpresa y contraataque todo el partido. Y ahí estaba la oportunidad que termina perdiéndose Swander Zúñiga de haber marcado su segundo y el tercero para el Deportivo Saprissa. Y ahora es Aarón Cruz que va a ir a recoger para el cuadro morado. Yo tengo cierta contrariedad, Claudio. Estoy claro y de acuerdo con vos de que estamos viendo un Pérez distinto por lo que me explicaba ya la primera parte a mí, a los televidentes. Pero no sé, o sea, yo creo que la forma de jugar de Pérez en los anteriores torneos le ha dado muy buen resultado. Sí, este es otro Pérez Celedón. El esquema es parecido, pero el equipo está más estirado porque está solamente Rafa Rodríguez como volante central y Venegas juega libre. Se va desde ahí a atacar y quedan 4 con Rafa para defender y 5 para atacar. Entonces el equipo queda partido muy largo. Eso lo aprovechó Saprissa en los contraataques y sobre todo también jugando a los costados de Rafa Rodríguez. Se siente cómodo ahí el equipo morado. Y que no creo que sea una circunstancia de este encuentro, ¿verdad? Esa forma de jugar. Y lo están intentando ya desde la pretemporada. Lo que pasa es cuando tuvo su chance de gol también Pérez y no ha golpeado y lo está sufriendo en su arco. Bueno, Ricardo Blanco tomando manejo para el Saprissa. Blanco intenta habilitar a Rodríguez. Tiene que llegar haciendo la cobertura y botando el balón. Ahora Rafael Rodríguez. Y no, y una cosa nada más para que quede claro, por lo menos de mi parte. Y no es que Pérez esté jugando mal, ¿verdad? Necesariamente, porque ha tenido opciones. Está jugando a otra forma de que no había sido habitual en los últimos torneos. Entonces vemos un equipo que ofende con 4 hombres, acá los vemos. Hay 4 más Venegas de un lado y está, acá ve esto gráficamente, el equipo está partido porque ataca con 5 y defiende con 5. Y ahí, digamos, una estancia en el medio para Rafa Rodríguez que tiene que ir a los costados solo. Sí, que le ha tocado ese trabajo y llega siempre tarde a la cita por la cantidad de metros que tiene que recorrer cada vez que el balón es otra vez trasegado por parte del Deportivo Saprissa de lado a lado. Ahí precisamente, cuando van a los costados con Ricardo Blanco o cuando lo hacen por izquierda con el movimiento de Randa Leal o de Marvin Angulo. La pelota va atrás con Giancarlo Agüero. Agüero ahora precisamente abriendo para Angulo. A la marca Castillo. Marvin busca el cambio, que es bueno. El servicio que va a la ofensiva con
con Suander Zúñiga, se le muestra ahora Ricardo Blanco, Blanco en el área, busca acomodar, pudo pegarle Blanco, tiene que darse vuelta, tenía Mugido de frente, luego equivoca el trazo, termina recuperando Keylor Soto, Barrantes gana, vuelven a tomar otra vez para Barrantes, y Castillo que termina también reventando al frente, la busca Tejeda, y va a llegar Ángel Tejeda, el hondureño, pero ya había escapado el balón, así lo indica el asistente. Parecía clara la jugada, el ataque de Saprissa, fue Blanco, se entretiene con el balón. Está la reiteración en esa acción de Marvin Angulo y el desplazamiento por parte de Denis Castillo, una presión sobre Marvin. Y toma manejo otra vez el Saprissa. Ricardo Blanco, son 5 minutos con 30. ¿Quién? Su Teletica, Canal 7. Siempre con usted en el torneo de apertura. En esta segunda fecha, Cruz con Randa Leal, de cabeza ganando. Ahora Keylor Soto y luego va fuera el balón con Rafael Rodríguez. Pertenece al equipo de ese que ven en pantalla, que es Walter Centeno Corea. Y de manos otra vez Hernández, ahora Luis José. En favor del cuadro anfitrión esta noche acá en San Juan de Tibas. Randa Leal, dos a la marca, Castillo y Ascurra. Recuperó el argentino Pablo Ascurra. Viaje de balón hacia atrás para el guardameta Brian Segura y empezar otra vez a coordinar ofensiva. A organizar como guío para Keylor Soto. Keylor levantando para Tejeda. Tejeda intentaba hacer el pivoteo. Llegaba Kenny Cunica. Desalojó Jalen Haden. Toma control otra vez Sánchez. José dejando para Rafael. Se abre camino entre dos. Rafael Rodríguez vuelve para Sánchez. Sánchez ahora con Mauricio Núñez. Núñez para Sánchez, que va de seguido en el movimiento. Y la falta sobre José Sánchez. El Ricardo Blanco, tiro libre que pertenece al Pérez Celedón. Ahí la jugada, cómo le extiende de una vez el servicio y cómo llega Ricardo Blanco a destiempo. Otro de los amonestados, Ricardo Blanco. Precisamente le amonestaron en una acción sobre Sánchez. Y ahora va a cobrarse tiro libre, está moviéndose en el área. Tejeda, Sascurra, está Kenny Cunningham. Sube Keylor Soto y Eder Munguío. En el Pérez Celedón para buscar la oportunidad de descontar. En el marcador, vamos a ver qué pasa, viene el centro de Sánchez, la pelota va cayendo y apenas llega a peinar Agüero, ya había pito. Otra buena acción defensiva de Agüero, se estaba sentando, creo que quizá le falte un compañero a Agüero en esa saga, ¿verdad? Para complementar ahora con la lesión de Robinson, no se nota tan sólido esa presa en defensa, sí Agüero personalmente, individualmente, ha crecido en su juego, está con más confianza el número 5. Servicio de Cruz, ganaba Castillo, la busca Hernández, Angulo, Randa Leal sobre Castillo, le queda Denis, ahora está Ascurra, al frente la busca Rodríguez, se cruza bien, Kenny Cunningham recuperando la pelota, abriendo para Sánchez, oportunidad para el Pérez, Sánchez, vamos a ver qué hace en el área, ya no puede penetrar, le marcaba Ricardo Blanco, recupera Jake Venegas, y Venegas dejando pelota, al movimiento de Mauricio Núñez, que entrega otra vez para Jake Venegas. Con la marca de Ricardo Blanco. En el uno contra uno, Venegas intenta sacar la marca. Termina ganando Ricardo. Vuelven otra vez a la disputa. El rebote es para Mauricio Núñez del Pérez. Se le dio con permiso, sacó la marca, mete el centro. El servicio, el segundo palo, cabezazo de Ascurra. Pelota suelta, Leal, que tiene que llegar a hacer labor defensiva. Y abre para Marvin Angulo. Y este inmediatamente intenta habilitar. Va a llegar Leal, la pelota sobre línea, no escapa. Y el asistente indica que el balón escapa. Osvaldo Luna, me parece que sobre la línea se movía la pelota. Estaba cerca, Tavo, ¿cómo la vio? A mí me parece que no salió. Bueno, yo la tenía muy enfrente, pero la jugada es muy rápida. A mí me parece que no sale. No sale, Tavo. Se los cuento desde la cancha y sin verla por televisión. La estamos viendo acá de un close-up, un plano bien cerca y no sale todo el balón. Eso es lo que yo no entiendo, ¿viste? El juez de línea llama para que amoleste al entrenador del Saprissa. Y bueno, Centeno reclamó justamente eso, que la pelota no había salido. Fue un reclamo lógico también, Tavo, porque era un contraataque y él vio que no salió. Está el cuarto árbitro ahí a un metro también para ayudar a sus compañeros. Pero Claudio, el cuarto árbitro dijo que siguieran. No sé si en la repetición se ve, pero el cuarto árbitro hace la señal de que sigan, que la jugada va limpia. Muy bien. Sí, es que la circunferencia, había parte de la circunferencia del balón dentro de la línea. Recordemos que tiene que salir absolutamente de la línea el balón, la pelota completa. Y la amonestación en
entonces para Walter Centeno. Primer tarjeta amarilla que recibe Walter Centeno en el fútbol nacional, Tavo. Sí, y ahí está extrañado Walter, pregunta que por qué la tarjeta. Y le puedo decir una cosa, a Walter ustedes lo pueden ver haciendo muchos ademanes y muchas cosas, pero Walter es respetuoso con los árbitros. Y se los puedo decir porque estoy aquí y lo escucho. Él sí hace muchas caras, muchos ademanes y parece que fuera, pero no, él en realidad ha sido respetuoso con los árbitros. Bien, la pelota lo recupera ahora Michael Barrantes, tomando control cuando la perdía Tejeda. Y ahora la falta por detrás de Kenny Cunningham sobre Michael Barrantes. El tiro libre pertenece al Deportivo Saprissa, ya son 10 minutos con 20 de la etapa complementaria. Y el marcador se mantiene 2-0. Tal como cerró en la primera parte con las anotaciones de Zúñiga y de Manfred Ugalde. Y ahora Angulo, Randall Leal, Esteban Rodríguez, ampliando para Ricardo Blanco, pegado por banda, siempre llega, descubierto, viene Blanco, viene el centro, y el desvío cuando la pelota la buscaba cerrar, Suander, aparece Munguido y bota, tiro de esquina. Bueno, gran cierre defensivo de Munguido, porque el balón que tiró Blanco llevaba unas intenciones tremendas, un centro fuerte por delante de la línea de defensores, bien Munguido, está mucho mejor el Saprissa, tiene mucho más espacios, abrir, ampliar la cancha, lo está favoreciendo claramente. Y ahora pisando césped de 16-50 y el Deportivo Saprissa. Dando oportunidad con Jaden. Ugalde, Sander Zúñiga, viene el centro, peinada la pelota, llegaba Giancarlo Agüero que también se había incorporado. Le permite limpiar a Castillo y la va a ir a recoger Michael Barrantes. Y de vuelta Michael otra vez, empezar a armonizar ofensiva. Sander, Jaden, Angulo. Ugalde se acomodó, disparo por parte de Ugalde, Soto aparece en el camino y el balón rebotado, tiro de esquina. Bueno, lo que hay que destacar de Ugalde es que tiene el arco entre ceja y ceja, es decir, si él se cuadra con intenciones de rematar, no lo piensa dos veces, eso está muy bien, eso es lo que hace un delantero, tiene que hacer, controló para su pierna más fuerte e intentó el remate enseguida. Y de nuevo ahora desde el vértice la opción para el Saprissa, vuelve Jaden. Agüero en el área también, Esteban Rodríguez, viene el centro, la pelota va atrás para Michael Barrantes. Y Barrantes ahora en cortito dejando para Rodríguez, este hacia atrás, con Ricardo Blanco, viene a topar a Aarón Cruz, que tiene a Randa Leal por derecha. Y a él le entrega la pelota. Randa, ahora con Marvin Angulo, bueno atrás para Randa Leal. Está Suander de frente, la pelota vertical para él, el 1-2 en acción de pared, otra vez con Leal. Randa. Vuelve a abrir camino por derecha otra vez con Suander. Zúñiga en el área, viene abajo el rebote, que no puede llegar a contactar. Manfred Ugalde y ahora el centro de Barrante, la pelota de lado a lado, termina rebotando también Núñez Mauricio y la va a recoger de nuevo. Randa Leal. Suander. Blanco se le muestra. Démela, dice Ricardo. Tómela Ricardo, viene el centro ahora que logra tapar en cobertura por parte de Núñez, tiro de esquina. Bueno, controla el juego el equipo local, ahora sí, va con el balón, abre bien la cancha, intenta llegar. Es más peligroso esa pieza, está más cerca del tercero que el descuento de Pérez. Y ahora cobro de Angulo, otra vez para Barrante, le pegó de seguido, rebote, el guardameta Brian, soltó, le vuelve a quedar, vuelve otra vez a ir por ella Brian. Y se queda con la pelota cuando llegaba, buscando Ugalde. Déjame destacar la volea de Barrante, es una pelota dificilísima que la puede empalmar bien con la pierna zurda. Claudio, qué seguridad tiene Barrante, no, porque la pidió por segunda vez, ¿verdad? La vez pasada fue que no llegó bien el pase, pero qué seguridad tiene Barrante. Además de la seguridad, eso es todo técnica y digamos la biomecánica que tenés que tener para rematar así, hay que destacarlo. Y después se molestaron entre Ugalde y el propio Giancarlo. Ahora se enredaban, el movimiento oscuro, regala la pelota sobre Esteban Rodríguez. Randa Leal de autoservicio sobre Jekyll Venegas, consigue avanzar y va al Saprissa rápidamente buscando otra vez el movimiento de rotación hacia el otro sector para empezar a montar la ofensiva. Leal puede acompañar. La pelota va para Suander. Zúñiga con el centro. La oportunidad, rebote de Castillo. Llega Jekyll. Intenta Venegas y la marca con falta de Michael Barrantes sobre Jekyll Venegas. Me extraña decir este concepto, pero veo a Pérez Celedón frágil a la hora de contener. Es decir, es un equipo que está tan largo en la cancha que cede demasiados espacios para un Saprissa que los aprovecha bien, pero no los culmina. Y ahora Venegas.
Venegas, dejando para Tejera, el hondureño, Ángel. Dos a la marca, sale bien librado Tejera, busca cambiar de sector. Blanco para amortiguar el trazo. Y el guardameta Aarón Cruz para recoger y organizar otra vez ofensiva con Giancarlo Agüero. Para Michael Barrantes. Barrantes ahora en el acarreo, llegando a frontera. El movimiento por parte de Rodríguez, que ya la cruza. Sigue con la pelota Esteban. Mirá el regreso de Venegas, está fundido el número 6 y es uno de los que más corre en su equipo. Mirá cómo regresan, porque no, ya está Rafa Rodríguez contra todos en la mitad de la cancha. Los corre a todos el 13. Pero otra vez Leal abriendo balón para Ricardo Blanco. Vuelve otra vez con Randa. Se muestra Swander. Ricardo Blanco. Ricardo busca otra ruta. Se abre camino, sigue Ricardo, dejando para Leal, le pegó Leal, abajo y el guardameta, que logra rebotar Brian Segura y termina limpiando Castillo, la presión del Saprissa, ha estado atento y bien de Brian Segura. Sí, Segura jugando siempre en su nivel, ¿verdad? El portero del Pérez Celedón desde que debutó en primera división, muy Nobel, él ha jugado bien casi siempre, otra vez una mano estupenda, una estirada bárbara por la derecha, muy buen remate de Leal. El tiro de esquina, Movistar, elegí todo que va a realizar el Saprissa, está Marvin Angulo para cobrar. En el área del movimiento, doble puño, sale Brian. Jekyll Venegas ahora desplaza, con falta Esteban Rodríguez. Y es control blanco para el equipo del Pérez Celedón. Con Brian Segura que va a mover, entregando para su capitán, Keylor Soto. Y ahora Monguío. Núñez. Y llama ya Álvaro Sánchez en el equipo de Pérez Celedón. Sería la primera variante de José Yacone y en este caso de Rollero que está en el banquillo cuando va llevando. Ahora Leal se anima a rematar. Randa Leal, la pelota va afuera. Bueno, buena presión de Leal, pero también Venegas está visiblemente cansado, quiere controlar bien por Leal, que está muy ágil. Los tres de arriba hoy de Saprissa, los más jóvenes, están en su partido, están en su noche. Ahora para Soto, la administración de balón. Keylor Soto, Pablo Ascurra. Atrás con Castillo, Castillo vuelve otra vez para Keylor Soto. Keylor deja al frente buscando a Tejeda. Consigue el hondureño con falta de Giancarlo Agüero. Es control de Pérez Celedón. Y llega Ascurra para encargarse ahí de la posibilidad que tiene el cuadro del Pérez. Hoy han habilitado poco a Tejeda, que igual se las ingenia para aguantar, para pivotear. Ha intentado moverse el hondureño hoy, pero con poco éxito, no lo han habilitado bien. Se va a ir José Sánchez en el equipo de Pérez Celedón para que ingrese algo. Y a cobrar Pablo Ascurra, la oportunidad que tiene el Pérez. El movimiento ahí en el área, viene el cobro por parte de Ascurra, llegaba Castillo apenas, peinaba ese balón, termina también abandonando cuando queda Hernández resentido, va para arriba ya Luis José Hernández y de puerta Aarón Cruz, el encargado de poner otra vez la redonda hacia el frente para que vaya a buscar oportunidad en Saprissa. El balón parado parece ser una de las armas de Pérez Celedón, que ha ganado por arriba mucho y ha tenido buenas jugadas elaboradas en el balón parado. Es un elemento que acá en el país muy pocos equipos utilizan, ¿verdad? El hacer acciones predefinidas, preestablecidas, en oportunidad de tiro libre. Por lo general es el centro al área, el globito o el remate directo. Autoriza la variante que ya les decía, José Sánchez se va del partido para que ingrese un experimentado como Álvaro Sánchez. La variante entonces en el Pérez Celedón, ya ingresa Álvaro. Bueno, Sánchez, Álvaro, a diferencia de José, lo que tiene es que tiene mucha más técnica, quizá no la velocidad de José Sánchez, porque Álvaro ya también los años pasan, pero tiene una zurda que puede desde ahí generar algunos pases, algunos trazos interesantes. Veremos cómo se desempeña Álvaro. Ahora cobrando a Michael Barrantes, buscando largo a Ricardo Blanco, obliga a Núñez a esto a votar. Y Ricardo ahora de manos. Acompaña con Marvin Angulo, que intentaba devolver, se equivoca y regala con Ascurra. Núñez, ahora Pablo Ascurra, resuelve bien el Pérez Celedón en esa zona. Pasa hacia atrás ahora para Eder Monguío. Rafael Rodríguez, Keylor Soto, puede extender, así lo hace para Álvaro Sánchez, que no puede alcanzar Tabo. Voy con el dato claro. Claro dato que sí. Claro, número 3, claro que sí. Duelos entre Centeno y Yacón en la primera división. 10 enfrentamientos ya entre estos dos técnicos.
un triunfo para Centeno. Este podría ser el segundo, 4 empates y 5 victorias para Yacone. Así es que amplia ventaja al técnico de Pérez Celedón, que hoy no está en el banquillo porque está suspendido. ¿Tanto claro? Claro que sí. Entre los dos estrategas de Saprissa y Pérez Celedón. Y ahora al frente la pelota, la peinaba Kenny Cunningham. Raspaba Kenny, Barrantes de apoyo para Ron Cruz. Y Cruz ahora con presión de Tejeda, buscando la salida para Giancarlo Agüero. Hay presión también de Jekyll Venegas. Agüero resuelve dejando con Jalen Haden. Haden ahora para Michael Barrantes. Va Saprissa llevando. Ugalde despegaba, pero esta vez lo hace fuera de juego, pero la intención es la misma que ya en otros momentos ha generado. Sí, lo hemos destacado. Fue al límite Ugalde. Fue bien habilitado, estaba fuera de juego, pero siempre está al límite con el último defensor. Ahí estaba Kimberly Moreira, que es el asistente 2, indicando el fuera de juego. Cuando el balón va hacia Brian Segura para intentar con Denis Castillo la salida. Castillo, de autoservicio, la pone abajo. Inmediatamente filtra para Tejeda, que intentaba también pelear ese balón. Termina recogiendo ahora Marvin Angulo para el Saprissa. Y Marvin, 360, de vuelta con permiso Tejeda, lo deja en el camino. Ángel Tejeda, y habilita para Esteban Rodríguez. Rodríguez a Suander Zúñiga. Y Suander va de vuelta otra vez para Esteban Rodríguez. Y ahora Rodríguez más hacia atrás con Ricardo Blanco. Blanco atrás para Haden. Haden tiene Giancarlo Agüero. Agüero con pelota en control. Cambió de sector Saprissa. De derecha a izquierda pasaba el servicio para Leal. Muy fuerte el trazo, tiene que llegar. Y lo hace primero Segura. Y se queda con ella Brian Segura, que pone para Castillo la salida. Y ahora Denis buscando a Cunningham. La peleaba con todo Kenny. Giancarlo Agüero se cruza. La ganó Cunningham. Sigue Kenny. 2 en el área. Oportunidad. Pasa hacia atrás. Barrantes que apenas toca. Y vuelve a tomar el control ahora con Jake Venegas. El cuadro generaleño de apertura para Mauricio Núñez. La presión por parte del Pérez. Pablo Ascurra. Ahora Álvaro Sánchez. Sánchez para Ascurra. Se la da incómoda Álvaro. Le permite retomar al Saprissa. Ricardo Blanco. Suander Zúñiga, Michael Barrantes en escena, el capitán. Siempre está por ahí, Suander. Ahora con velocidad llevando, Suander Zúñiga. A la marca Rafael Rodríguez, lo obliga a frenar. Esteban Rodríguez, Marvin Angulo. Vuelve otra vez para Esteban Rodríguez. Toca y toca el Deportivo Saprissa ahora. Barrantes, Ricardo Blanco. Rodríguez, Blanco, atrás para Haden. Otra vez Barrantes. Persigue Jekyll. Se libra bien el Saprissa. Viene el trazo largo. Oportunidad para Leal. Intenta hacer. El control le permite a Castillo llegar. Y Denis. Ahora Leal. La ganaba Randall sobre Denis. Hay falta y tiro libre que pertenece al Saprissa. Bueno, otra vez el Saprissa teniendo la pelota, intentando profundizar con la velocidad de sus extremos, su centro delantero. Levantó Leal en el segundo tiempo, haciendo realmente un buen partido. El número 8, producto de la velocidad y espacios por delante para correr, se lucen aún más. Ahí viene tarjeta amarilla para Denis, ¿verdad? En el equipo de Pérez Celedón, el número 3 del equipo de Pérez, con tarjeta amarilla, Denis Castillo. Por esa acción que veíamos en pantalla, en la repetición. Dani, tú sabes que hay cosas que no se dicen, pero que uno se da cuenta. Y la verdad es que merece un aplauso. Michael Barrantes viene jugando lesionado, con un golpe en su tobillo. Y aún así ustedes lo ven con la entrega que lo hace. ¿Por qué está jugando Michael? Porque, ¿por quién reemplazarías a Michael Barrantes? ¿Por quién? Saprissa ahorita lo ocupa y él ahí está. Son detalles que muchos no conocen. Cuando va a cobrar Marvin Angulo, movimiento dentro del área. La está pidiendo Barrantes, por abajo Barrantes la está pidiendo, haciendo señas, a ver si puede impactar ese balón. Vamos a ver cómo resulta la jugada por parte del Saprissa, 68 minutos con 30. Usted lo vive en Teletica, viene el cobro directo, la pelota iba buscando el y termina precisamente impactando y saliendo. No, toda la intención de Angulo de pegarle fuerte al primer palo. Otra vez el parante derecho le dice que no. Tratando de sacar ahí una carta debajo de la manga cuando muchos pudieron haber esperado el servicio para Barrantes o el centro elevado. Lo de Angulo termina ahí con una oportunidad que se va al costado. César Elizondo es el hombre que va a ingresar en Pérez y se va a ir al catracho Ángel Tejeda. Perfecto, en la segunda ya permuta por parte de José Yacone y de Omar Rollero.
esta noche acá en San Juan de Tibastabo. Ahí está la autorización de la variante que ya les decía. Seguramente ahora sí como único delantero Cunningham y gente rápida atrás de Cunningham, ¿verdad? Para intentar generar alguna situación. Pérez Ledón, que se ha deshilachado un poco en el segundo tiempo, ha tenido menos situaciones de gol. En el primero llegó bastante, aunque decidió mal al final. Cuando alcanzamos ya prácticamente los 25 minutos de la etapa complementaria, un poquito más de la mitad del camino. Se ha cumplido ya en este segundo tiempo a cobrar de manos Luis José Hernández en favor del Deportivo Saprissa. Se le mostraba Barrantes. La solicita también de Randall Leal. La pelota para él. La regaló Randall. Intenta Jekyll Venegas cruzar. Se va a topar. Cruz tiene que llegar ahí a los pies prácticamente de Kenny Cunningham. Y con ella Aarón Cruz. Deca Cruz buscando a Suander Zúñiga. Muchas de las salidas buscan precisamente a Suander Zúñiga en el Deportivo Saprissa, con servicio largo por parte del guardameta. Y ahora ese Angulo, Marvin, se abre camino, le pegó y el guardameta raya segura, le bota doble puño, le vuelve a quedar otra vez a Marvin. ¿Qué hace Angulo? Tiene que darse vuelta. Tiene presión en la marca de frente de Monguío. El balón va para Ricardo Blanco y el jugador resentido, lesionado en el terreno de juego. Así es, se trata del número 24 en el Deportivo Saprissa, que corresponde justamente a Suander Zúñiga, el anotador del primer tanto para el Deportivo Saprissa. Ahí empiezan a hacer señas, a ver si ocupa atención del doctor Campos. Sin embargo, parece que se va a recuperar, ya está en pie el jugador morado. Somos la pasión que entusiasma a millones de personas. El impulso que inspira a miles a llegar hasta donde jamás imaginaron. Somos Scotia Football, patrocinador oficial de la serie. Ya se ha reincorporado también el jugador Zúñiga y la pelota iba atrás con Aarón Cruz para que ahora sirva largo. La busca Soto. La ganaba sobre Ugalde. Eder Monguío la pone abajo. Ahora Núñez, Mauricio. Giancarlo Agüero llega a ganar sobre Cunningham, entrega con Ricardo Blanco. Y ahora otra vez Marvin Angulo. Pasa hacia atrás, dejando para Giancarlo Agüero. Marvin. Angulo vuelve a dejar para Jalen Haden. Otra vez con Angulo. Se muestra Randa Leal, la pelota viaja para él, cruzando frontera. El movimiento es bueno para Ugalde. Ugalde, 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 remató. Otra vez convertido por Ugalde, es el resumen del partido. Un equipo de Saprissa que juega hacia adelante rápido, con movimientos verticales, con velocidad, con precisión, con pelota entre líneas y también con la apatía del rival, ¿verdad? Está otra vez Rafa Rodríguez para contener por los costados, que no pudo. Después la definición de Ugalde es soberbia, tras una habilitación nuevamente de Zúñiga. Y el tercero que llega para el Deportivo Saprissa, cuando ahora lo intentaba también el cuadro del Pérez. Y muy feliz Walter, claro, ¿verdad? Walter celebró esa anotación. Y es que él sabe lo que significa no solo sacar los tres puntos aquí en la casa, que es casi una obligación, sino ganar de manera contundente como lo está haciendo el Saprissa. Este último gol fue realmente una joyita, porque hubo mucha posesión de la pelota. Es verdad que el rival te lo permite, pero la precisión, la velocidad, la diagonal y la definición es exquisita realmente. Pero Manfredo Ugalde con buena recepción de alto servicio también, falsa prisa. Esteban Rodríguez apenas pudo llegar a Ascurra para terminar de robar cuando pretendía el Saprissa. La falta sobre Pablo. Vendrá Luis Carlos Barrantes en el equipo de Pérez Celedón con el número 24. Sí, seguramente a contener un poco, a ayudar ahí a Rafa Rodríguez, seguramente, porque ha
corrido muchísimo el 13 y siempre en desventaja. Están intentando Kenny Cunningham el control, la pelota para Kenny. Se le escapaba la redonda Kenny Cunningham sobre línea de costado, cerca estaba Octavio Osvaldo Luna más bien. El asistente uno, la pelota en control de Saprissa. Y Barrantes que viene. Jekyll Venegas es el hombre que se ve en el equipo de Pérez Celedón justamente para que ingrese Luis Carlos Barrantes. Y ya también se alista Justin Salinas. Es el hombre que va a ingresar en el Deportivo Saprissa con el número 3. Bueno, Venegas se le agotó la gasolina al minuto 50. Ya lo veíamos caminando en la cancha. Increíble lo que cayó en el segundo tiempo Venegas, que en el primer tiempo había sido figura de su equipo. Intenta otra vez el cuadro del Pérez Celedón, que busca el frente Castillo. El rebote le va a quedar a Manfred Ugalde. La pelea Manfred. Le presionaba Rodríguez. Ahora Dent Castillo consigue el balón. Lo cuida, lo entrega ahora para Álvaro Sánchez. Peleaba con todo ahí el Esteban Rodríguez. Luis Carlos Barrantes, que ya contacta de manera oficial en el terreno de juego. Dejaba para Monguío. Monguío extendiendo. Ahora el movimiento por parte de César Lizondo. Mauricio Núñez, sacando la marca Núñez, va Mauricio, intentaba sacar también a Ricardo Blanco, se cruza, era más bien Azurra, Núñez el que estaba pegado a la banda. Que se va a ir del partido, Ricardo Blanco se va a ir del partido para que ingrese Justin Salinas, la variante que ya se autoriza en este momento. Y tenemos información también, San Carlos ha descontado con Álvaro Saborío, que logra marcar al minuto 76, y San Carlos de momento pierde 2-1 frente a Universitarios allá en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Álvaro Saborío entonces descontó para el equipo sanferleño. Como se va Blanco, muy buen primer tiempo, buen partido. En la vuelta de Blanco a la titularidad del Saprissa. Ahí está Josín Salinas, que se incorpora ya al terreno de juego para buscar actividad en los minutos que restan de esta etapa complementaria. Cobro para Azcurra. Y Azcurra el último en tocar, saque de meta. Indudablemente este es un partido de confianza. Vamos a ver el gol. Esto viene precedido de muchos pases antes de esto, pero esta es la gran definición. La diagonal que marca constantemente Ugalde, así ha sido todo el partido. Otra vez bien habilitado, define fuerte ante la salida de Segura, lo que fue realmente un buen gol. Y el resumen de lo que ha sido el partido. Un Saprissa que estuvo bien conectando hacia adelante, y también Pérez León ha permitido muchos espacios la noche de hoy. Ahora Mauricio Núñez en la cobertura, la pelota la va a presionar Justin Salinas. Monguido dejaba al frente, la busca Giancarlo Agüero para Jalen Haden, hombre lesionado. Sí. Kenia. En el equipo de Pérez Cunningham es el hombre que está lesionado, pero ya se recupera y se pone en pie para que continúe el encuentro. Sí, hay que decir, bueno, Gustavo, Daniel, compañeros, amigos televidentes, traemos la distracción de que antes que ocurriera este partido era una prueba importante para Saprissa. Lo ha salvado y muy bien, ha hecho un gran partido, porque a priori era un rival muy difícil, después Saprissa lo hizo fácil ante un preseleador desconocido realmente, sobre todo en el segundo tiempo, tipo muy desdibujado en lo táctico, en todo ese orden que siempre ha demostrado, hoy no lo tuvo. Y ahora recupera la pelota al Saprissa, buscan de nuevo la ofensiva, Michael Barrantes. Barrantes abre este costado para Hernández, que va incorporándose Luis José Hernández, mete centro, la pelota va cayendo al corazón del área, rebotó en el fondo Rafael Rodríguez y la toma Michael Barrantes, vuelve a dejar con Esteban Rodríguez. Esteban, Luis José Hernández, presión de Luis Carlos Barrantes, Rodríguez más hacia atrás con Giancarlo Agüero, y Agüero tiene Jade, la pelota va para Jalen presionado, Angulo que llega a colaborar también, con permiso se abre camino, dejando la marca de Barrantes, luego la pierde con Luis Carlos, la tiene Barrantes y señala la falta sobre Marvin Angulo, el central. La presión de Barrantes era buena, pero lo jalaron a Angulo cuando hace ese caracoleo, ya característico en Angulo, ¿verdad? Que va para un lado, para el otro. Saprissa controla, es controlador del partido. Acá vemos el jalón en la uniforme, bien sancionada la falta. Está redondeando un muy buen partido de Saprissa ante un rival difícil, y con su buen funcionamiento lo hizo fácil al partido el equipo saprissista. Y ahora hacia atrás, Aarón Cruz. Revienta costado Cruz, no pudo encontrar a Hernández. Regala para Castillo, movimiento de manos para el Pérez. Álvaro Sánchez con Denis Castillo. Luis Carlos Barrantes. Hacia atrás Barrantes, ahora para Mauricio Núñez. Y Núñez, que intentaba hacer el
centrazo para Ascurra, se escapa Josin Salinas de manos para el Saprissa. Y cobra Josin ahora para Barrantes, Michael, Giancarlo Agüero. Ahora con Marvin Angulo. Se cruza Rodríguez, Esteban, tienen hombres por derecha, son tres en defensa del Pérez Celedón. Van tres en ataque, en el área ahora, el Saprissa. Sacó la marca, Suander luego intenta servir para ahogar de la pelota pasada. Va a pelearla con todo Oranda Leal, termina enviando afuera Leal, ya se había escapado, ¿dónde metan? Bueno, cada pelota que recupera el Saprissa con espacios es peligro latente para la defensa del Pérez Celedón, que ahora sí, a veces defiende con tres, dejando los costados muy liberados. Y son los que aprovechan esa pieza con mucha velocidad y ha sido contundente. Ahora es Soto Keylor el que sirve para Ascurra. Con la marca de Josin Salinas. Ascurra en el control. Libre la pelota para que tome manejo otra vez el Saprissa. Aden dejando. Rodríguez, Randa Leal. De frente a Luis Carlos Barrantes. Que consigue con Castillo. Eder Monguío. Keylor Soto. Ahora para Denis Castillo, 80 minutos ya de tiempo. El tiempo total de acción en el compromiso y la falta ahora de Álvaro Sánchez sobre Rodríguez. Bravo. Voy con el último dato claro. Los goleadores activos, Dani, de los duelos Saprissa Pérez. En Saprissa, Bolaños que no está con 4. Mariano Torres con 4. Michael Barrantes 3. Marvin Angulo 3. Jordan Smith 2. Y ahora sumaríamos a Manfred Ugalde con 2. Y en Pérez León Ascurra con 5. Keylor Soto con 4. Álvaro Sánchez que ya está jugando con 1. Al igual que el Mauricio Núñez y José Sánchez. Dato claro. Claro que sí. De los goleadores, cuando ahora va llevando Kenny Cunningham para el equipo del Pérez. Extiende servicio para Sánchez. Vuelve Rafa Rodríguez, otra vez con Sánchez. Álvaro busca el movimiento, intenta filtrar. Aparece Giancarlo Agüero, de buen trabajo Agüero. La saca de Saprissa. Ahora con Barrantes, Rodríguez, Randa Leal. Puede abrir con Ugalde por izquierda, se va sumando también Suander. La lleva Leal, busca abrirse camino, sigue Randall. Busca su derecha, ¡rebote! Balón pasa cerca, cerca el Saprissa. Bueno, lo dicho, por espacios, esta vez otra vez. Randa Leal va buscando su perfil derecho, de izquierda a derecha, hasta que se acomoda el remate al primer palo. Muchos espacios tiene Saprissa para contraatacar, los aprovecha bien. Pérez va en busca de un descuento, pero queda muy expuesto también para los contraataques. Y ahora la pelota pertenece al Saprissa. Lo saca a calentar un jugador más el cuadro morado. Y va a ingresar. Y va a ser la última variante del Deportivo Saprissa. Se trata entonces de José Rodolfo Alfaro. Sería la última ya del Paté Centeno, el ingreso de José Rodolfo Alfaro. Y ahora Barrantes con la falta de Luis Carlos, del mismo apellido sobre Michael, y se va a ganar también la tarjeta. Sí, amarilla para Barrantes en el equipo de Pérez Celedón, para Barrantes. Y en el Saprissa, para informarles de una vez de la variante que era el Saprissa, se va a ir Randall Leal en el Deportivo Saprissa, es lo que tengo informado, y José Rodolfo Alfaro, el hombre que ingresa. En el último cambio ya también por parte del Deportivo Saprissa, cuando la acción es fuerte ahí sobre. Y sí, la tarjeta bien ganada. Barrantes quiso sacar colmillo, ¿verdad? Ir a pedir disculpas enseguida, pero fue una falta fuerte, hasta grosera, diría yo. Ya pasado con las manos en el rostro del rival. Está bien sancionado con tarjeta amarilla. La variante entonces. Randa Leal, el hombre que se va. Un buen segundo tiempo, como lo destacaba Claudio, y también la gente se lo reconoce. Y José Rodolfo Alfaro, que tuvo buena participación en San Carlos, tendrá sus minutos también. Ahí está el último cambio ya de Walter, el Paté Centeno en el Deportivo Saprissa. La salida de Leal y ya la llegada de Alfaro al terreno de juego. El marcador se mantiene en 3-0, goles de Suander Zúñiga y 2 de Manfred Ugalde. En favor del cuadro tibaseño, y a cobrar Michael Barrantes. Ahora el tiro libre que va a llegar con pelota colgada. Viene el centro. Oportunidad arriba, el cabezazo de Agüero cuando llegaba bien. Cerrando segundo palo. Sí, hizo lo más difícil Agüero, ganar al lado de adentro, ¿verdad? Cuando va cerrando. Después no pudo elevarse, creo yo que lo toma caminando a la hora de rematar de cabeza. Una clara del número 5 que hoy también ha ganado confianza poco a poco y está haciendo un buen partido el central, el zaguero
Saprissa. Ahora Brian Segura desde atrás, largando pelota Brian. Mauricio Núñez. César Elizondo, falta de César sobre Jalen Haden. Y ahora va a ser precisamente el guardameta Aaron Cruz el encargado de poner ese balón en movimiento. Le acelera el señor Quiroz, Allen Quiroz, para que se le dé continuidad a la acción. Cuando vamos a llegar ya a los 40 minutos de esa etapa complementaria, estaríamos ya llegando a la recta final del complemento en Teletica Deportes, aquí en su Teletica Canal 7, siempre con usted. Y el torneo de apertura, ya Carlos Agüero ganaba de cabeza. Abajo el Pérez. La regalaron. Control de Ugalde. La tiene Manfred, sacó disparo el guardameta. En el camino Brian. Se queda con ella Segura. Bueno, no la piensa dos veces Ugalde. Arma la pierna derecha y remata. Otra vez bien Segura. El partido se decanta para ver cómo puede reaccionar Pérez Celedón ante un Saprissa que domina, es dominador del juego. Ahora Rodríguez iba por la pelota. Rafael toma control. La tiene Rafael Rodríguez. Buscaba abrir, le permite llegar de barrida Michael Barrantes para ganar cuando el trazo iba sobre Elizondo. Y botó la pelota al costado Michael Barrantes. Cobró Castillo, Denis, Luis Carlos Barrantes. Pelota elevada, recorte ahora de Giancarlo Agüero. Vuelve a ganar Castillo. La peleaba Sánchez Álvaro. Llega por ella José Rodolfo Alfaro para Michael Barrantes. A la hora de intentar el dominio, terminó también superando la línea final, así que será de esquina. Y pertenece al Pérez Celedón la oportunidad para descontar el cuadro generaleño que busca acá en Saprissa. Y va con los zagueros de vuelta Pérez. Va Carrillo también a buscar los de siempre por arriba. Se encarga Sánchez de cobrar, viene el centro, el balón rebotado por Jaino. Le queda ángulo para ir a la contra, tres en defensa. Saprissa moviliza cinco, el servicio es para Manfred Ugalde. Ugalde que no pudo tampoco, llegó bien al control Alfaro. Y le permite rebotar al cuadro del Pérez, estaba para crecer. Esa acción. El pase de Angulo fue estupendo, realmente buscó por dentro, filtraron balón, pero dos centrales no se entendieron los juveniles de Saprissa. Aparte ya Manfred está exhausto, ¿verdad? Ahí lo vimos haciendo el estiramiento propio de ya cuando los músculos están contraídos. Y ha corrido mucho, ha sido su partido hoy del chico Manfred Ugalde, pero la pelota iba para Alfaro, que tampoco se percató de eso y no pudieron resolverla bien. Gran pase de Angulo. Y a sacar ahora a Aaron Cruz. El desalojo por parte de Cruz. La buscaba Alfaro, bota Castillo, Denis. Cuando ya son 42 minutos en la etapa complementaria, Luis José Hernández para Marvin Angulo. Se buscaba Barrantes. Ahora es Kenny Cunningham. Cunningham tiene a César. Optó en la individual, ya busca abrirse camino. Giancarlo Agüero llega al rebote, le queda a Mauricio Núñez, la toma el Pérez Celedón otra vez. Mauricio, al costado ahora para el centro que va cerrando, Elizondo, el guardameta, Cruz logra tapar, disparo por parte de Álvaro desarmado y se pierde la oportunidad el Pérez Celedón. Y ahora Rodríguez, vuelve otra vez el cuadro generaleño, cayó Barrantes, recupera Rodríguez Esteban, busca a Keylor Soto y Cana, y Monguío por ella y falta. Qué tapada de Cruz, pero sabes que Cruz se la encuentra, ¿verdad? Porque él sale a cortar un centro y se queda corto, y lo que hace es extender su cuerpo ante el remate del futbolista de Pérez, transformándole una gran tapada del arquero, una jugada clara que tuvo para descontar el visitante. Y la tarjeta amarilla que aparece también ahora sobre Keylor Soto, el capitán del Pérez Celedón, por la jugada que ahora le permite a Saprissa cobrar tiro libre. Y fuerte esa falta de Keylor sobre Manfred Ugalde. Está la acción sobre Ugalde. Sí, ahí va con la planta del zapato, le pega con los tacos de frente. Después le ofreció las disculpas. Sí, sí, lo raspó un poquito el veterano al juvenil. Pero otra vez el balón para Michael Barrantes. Barrantes extendiendo para Hernández, Luis José Hernández. Hernández se equivoca, Rodríguez recupera. Barrantes, ahora Luis Carlos también se equivoca. Presión otra vez sobre Michael, la perdió Michael Barrantes. Va el Pérez Celedón, sigue Ascurra. Busque abrirse camino, Ascurra puede acompañar por derecha, si lo hace para Álvaro Sánchez. Y Álvaro, en el manejo, metiendo centro, Álvaro. Aden en el rebote, buscaba a Luis Carlos. Llega Michael primero, también a rebotar. Y la toma otra vez para llevar
Ahora Deportivo Saprissa con Marvin Angulo. Angulo extiende servicio a tres dedos, pase para Hernández por el otro costado. Y Luis José dejando con Esteban. Esteban Rodríguez, atrás para Jaylon Cade, 44 minutos con 20, a lo que vaya a agregar Quiroz y compañía. El movimiento es ahora con Alfaro, con José Rodolfo, presionado por Sánchez, Michael Barrantes, Luis José Hernández, cruza frontera, logra la apertura para Sonder Zúñiga, está por izquierda, jugaba por derecha, viene el centro, recorte ahora de Monquillo, pelota libre que va a ir a buscar otra vez el cuadro tibaseño, la pone abajo José Rodolfo. Y la controla dejando para Hernández. Luis José Hernández ahora. Tiene que aplicar ahí el freno Hernández. Vuelve a dejar para Esteban Rodríguez. Tres más, Dani. Perfecto, estamos, nos vamos al 48 ya en la etapa complementaria aquí en Teletica Deportes. El balón es para Giancarlo Agüero y Agüero que extiende. Dejando para Josi. Salinas toca para Marvin Angulo. Angulo busca otro camino. Tiene presión en la marca, eso sí, de Núñez. Lo obligan a dejar para Barrantes. Michael ahora para Luis José Hernández. Y Hernández vuelve para Suander Zúñiga. Y Suander saca la marca. Sigue Suander. Ahora con Hernández. Va a venir el centro, la pelota abajo. Le va a quedar a Suander. Va hasta el fondo. Suander intenta sacar pase de la muerte. Y la marca de Rodríguez, tiro de esquina. Bueno, ha sido una noche hoy de un gran partido en ataque en Saprissa, ¿verdad? De mitad de cancha para adelante. Ha jugado realmente muy bien todo el partido. El primer tiempo fue más parejo. Pérez Celedón tuvo sus chances también. Bien, tuvo la contundencia necesaria el equipo local, pero el segundo tiempo lo manejó a su antojo, fue mucho más equipo, y está bien el resultado, y está bien que el triunfo hoy se lo lleve el local. Bueno, Angulo a cobrar, tiro de esquina que pertenece al Saprissa, el movimiento en el área. Tiene el cobro, el primer palo, no pudo quedarse con ella, César va otra vez a cobrarse desde el vértice el balón que pertenece al Saprissa. Lo hicieron con servicio que ahora cobra Angulo, va cerrando, oportunidad en el área, la pelota suelta, va a tratar de salir el Pérez, llega el rebote ahora desde atrás y le queda Castillo para que termine limpiando Denis Castillo. Cuando intentaba el cuadro morado, y ahora Angulo hacia atrás, la va a ir a topar Aarón, que tiene a Giancarlo Agüero por derecha, detiene la acción también al central con problemas, el jugador Rafael Rodríguez. Sí, ahí llega a preguntarle a ver si... abandonar, pero ahí se queda, va a continuar. Y en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, San Carlos ha perdido 2-1 frente a Universitarios. El cuadro sancarneño termina perdiendo frente a Universitarios 2-1. Esta es la tapada de Cruz que recorre, después le pega en su cuerpo ante el remate de cabeza del futbolista de Pérez Celedón, era Lizondo, el número 11 que entraba en segundo palo. Ahí tuvo la suerte de estar en el camino precisamente Aarón Cruz para evitar el descuento en el marcador. Y ahora el Saprissa con Michael Barrantes. Ya tenemos 2:20. Estamos en los últimos segundos del compromiso. Ya en el cierre. Pierde la pelota José Rodolfo Alfaro. Barrantes recupera a Luis Carlos dejando con Álvaro Sánchez. Se resuelve otra vez para Barrantes. Quita bien. Esteban Rodríguez, que ha tenido un muy buen partido Esteban Rodríguez en el cuadro del Saprissa. Sí, Esteban tiene buena técnica, le faltaba confianza. Estos son partidos también para ganar confianza. Y muchos de los chicos jóvenes y aquellos que han venido de otros equipos no tradicionales, sin la historia y el peso que tiene el Saprissa, hoy jugaron un buen partido de Giancarlo, lo de Esteban. Y ahora perdió la pelota Kenny Cunningham, tomando control del Saprissa. Marvin Angulo. Estamos llegando ya a los 3 minutos, en cualquier momento finaliza el partido. El disparo, ahora la pelota que termina en diagonal y se escapa, saque de meta. Bueno, se animó el lateral derecho a rematar cruzado. El partido se va. Y el árbitro central, el señor Allen Quiroz, determina el final del partido. Victoria del Deportivo Saprissa, 3-0 sobre el cuadro de Pérez Celedón, esta noche acá en San Juan de Tibás, en la gramilla, don Gustavo López Cárcamo, aquí en Teletica Deportes, Gustavo. Gracias, mi querido Dani. Aquí vamos a esperar a los protagonistas del partido, justamente. Nada más porque hemos solicitado a Manfred Ugalde, pero aquí viene José Francisco Porras porque le queremos preguntar el detalle de la camiseta, que yo lo apuntaba a la transmisión, mi querido José Francisco Porras, por el apellido de Manfred, para el otro partido debería tenerlo, ¿no? Ahí en la camiseta. Bueno, esto es... Sé que hay alguna controversia, alguna gente ha preguntado sobre esto, pero esto no ha sido algo ocasional,
se ha dado durante muchos años atrás. Siempre como que los muchachos jóvenes se han ganado un derecho con el nombre. Y si ustedes notan y quieren ver videos hacia atrás, jugadores nuevos que debutan, tienen que ganar ese nombre. Muchachos que están iniciando todavía no tienen ese nombre en la camiseta hasta que tengan se ganen ese, como ese derecho. Pero todo es algo ocasional, no es que ha sido un descuido, sino se ha manejado durante mucho tiempo. Perfecto, gracias por la aclaración. Y está interesante entonces el motivo. Aquí tenemos a Keylor Soto, el capitán del equipo de Pérez. Hoy vimos a un Pérez, y lo hablábamos en la transmisión, muy diferente a como jugó el torneo anterior. Así es como se va a mostrar, tratando de jugar un poco más en corto. Sí, sí, la verdad que... así no vamos a ser. La verdad es que nosotros no queremos ser así, perder siempre 3-0, jamás. Queremos ser un equipo más, más compacto, que tener las dos opciones, tener el pelotazo y tener el toque del balón. Creo que hoy intentamos jugar bien al fútbol, empezando el partido tuvimos 2-3 opciones, no concretamos y al final ellos, las que les quedaron, lo supieron anotar y lastimosamente perdimos los 3 puntos, pero bueno, ahora queda ir a rescatar los 3 puntos de visita a Guadalupe, si es que era el próximo domingo. Gracias, Keylor. Aquí muy rápido con Manfred Ugalde, el anotador de los 2 tantos. Manfred, felicidades. Y bueno, ¿cómo va madurando usted todo esto? En el Saprissa tiene una gran responsabilidad que hoy la cumple anotando 2 goles. Hola, buenas noches. No, creo que responsabilidad por ahí no, estoy muy tranquilo, escuchando a mis compañeros, agradecido con el profe, la confianza y seguir adelante, muy tranquilo con lo que viene. Sí, y a nivel de rendimiento, a nivel personal, ¿está satisfecho? ¿Cree que va por el camino correcto o piensa que le está faltando hacer algunas cosas? Me siento muy bien, claro que siempre me falta mejorar, escuchar al profe que siempre me ayuda a mejorar, entonces muy tranquilo. Me siento bien y cada vez aprendiendo más. Gracias, Manfred, que ya nos explicaban lo del asunto del nombre en la camiseta. Con esto cerramos el trabajo en la cancha. Vamos a la pausa y ya venimos con el resumen de este partido que ha triunfado Saprissa de manera contundente. Para ganarse una confianza después del arranque que tuvo en San Carlos. No solo gana, sino que lo hace bien y con una presentación bastante destacada. Lo repasamos en el siguiente resumen. Para que sus techos y paredes aguanten hasta el aguacero más bravo, Siliconizer de Lanco, ahora a solo 13.950 colones, presenta el resumen del segundo tiempo. Recordamos esta jugada, los pases entre líneas, siempre importantes, espacios que contra Pérez Zeledón regularmente Saprissa no encontraba. Hoy por el modelo de Pérez Zeledón, Saprissa los encuentra y los aprovecha. Primero fue Soander Zúñiga, luego Manfred Ugalde. Aquí logra firmar el segundo gol del partido y Saprissa al medio tiempo ganaba 2-0. Nos vamos al segundo tiempo. Si Pérez Zeledón mostró algo en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue rebasado casi que totalmente. Tuvo muy poca presencia ofensiva el equipo de Pérez y Saprissa aumentó mucho esas oportunidades, marcando menos, eso sí, pero llegando ahí. Soander Zúñiga se pierde esta en el mano a mano con Brian Segura. La quiso colocar mucho y más bien se le abrió la pelota. El tiro de esquina y la técnica de Barrantes presente, el guardameta Brian Segura también fue sin discusión factor para evitar que Saprissa ganara con un marcador más abultado. Aquí evitando el buen disparo de Barrantes entre Angulo y Barrantes, que ambos manejan una técnica excepcional, se ponen de acuerdo para esta jugada que hubiese terminado siendo un señor golazo. Más llegada de Saprissa, Blanco, el remate de Leal. Y una vez más Segura enviando la pelota por un costado para evitar la opción de gol. Angulo al poste. Marvin Angulo que anda buscando su gol de táctica fija, aquí no pudo anotar. Y Soander Zúñiga, este que remata de Leal. No, es Angulo, perdón. Es Angulo el que hace este remate. Aquí otra acción más con Leal. Soander, el pase filtrado. Y Manfred Ugalde vuelve a marcar doblete para este joven de 17 años. 17 años y un mes. Y ahí está con el Saprissa arrancando el torneo, echándose al hombro la responsabilidad de los goles. Leal, Soander,
la habilitación es perfecta una vez más entre líneas y ganándole la espalda a la saga. Manfred Ugalde firma su doblete. Otra salida rápida del Saprissa con Randa Leal, que andaba buscando afanosamente su gol. Futbolista que tiene un control de pelota en velocidad llamativo. Saca este disparo que pesa a la base del poste. Estuvo muy cerca del gol. La más clara y quizás la única opción de gol en el segundo tiempo para Pérez fue esta. Y la intervención de Aarón Cruz con algo de fortuna, porque la pelota va justamente donde está el guardameta. Ahí estaba el salto de César Elizondo. Y como la rechazaba Aarón Cruz, la victoria para el Saprissa. 3-0 ante Pérez. Siliconizer del Anco, el único impermeabilizante garantizado de por vida, ahora a 13.950 colones, presentó el resumen del segundo tiempo. Y aquí están los números que nos deja este partido ya en total, con un Saprissa que tuvo la pelota casi 8 minutos, por un segundo no fueron 8 minutos totales en diferencia con respecto a Pérez Zeledón. Habla bien de la posición de pelota del Saprissa, pero vean este dato, 19 intentos del Saprissa, 13 directos a portería. O sea, los intentos de Saprissa son muy puntuales, con buena puntería hacia la portería. Evidentemente no todos se concretan, pero entre mejor se dispara a portería, más oportunidad de gol va a encontrar un equipo. Pérez Zeledón tuvo 9 intentos, 4 a portería, las faltas fueron 23, 13 para el Saprissa, 10 para Pérez. Tarjetas amarillas, 3 para el Saprissa, incluyendo la de Walter Centeno, y 4 para Pérez Zeledón. Desde el 7 de febrero de 2018, Saprissa no vencía 3-0 a Pérez como local, y 9 juegos tiene Pérez Zeledón de no derrotar al Saprissa en el campeonato nacional. Don Ramón Luis Méndez, el primer tiempo sí estuvo, a ver, no voy a decir complicado, el árbitro no tuvo su mejor presentación. Para el segundo tiempo, ¿cómo estuvo? Igual, la verdad. Pero ya no hubo tanta... Tal vez por el marcador y todo ese tipo de cosas. ¿Tanto juego ríspido? No, sí hubo un par de acciones que también daban para roja. Y las vemos. Este fue un partido que por lo menos se puede haber mostrado tres tarjetas rojas fácilmente. Vamos a ellas para que vean. Esta es la primera. Esta es de una acción de tarjeta roja directa. Esto es una agresión. Luego viene la jugada como tal. No cabe la menor duda. Esta es otra también. Una entrada fuertísima, esto se dieron en el primer tiempo, que ninguno de los dos jugadores recibió lo que merecía. Y en el segundo tiempo vamos a ver acciones también. Esta es una agresión, ahí le tira el brazo directamente a golpear la cara, ahí está, no pasa absolutamente nada. Se fue Alan Quiroz, que simple y sencillamente llegó a sacar el partido. Repito, ahora con un salario creo que bastante bueno, los árbitros no se pueden estar quejando. Y claro, muy fácil, esto es un planchetazo que perfectamente se va, como decía Daniel, ahí en un color de tarjeta. Y aquí Walter Centeno se ha molestado en una acción donde el asistente está en otras, porque jamás sale el balón, no tienen derecho a reclamar, pero es una acción provocada literalmente por los árbitros. Esta es otra para tarjeta, donde el árbitro nada más interviene mostrando, y sí estuvieron bien los asistentes. Este es el tercer gol que sale perfectamente habilitado, ahí está, es milimétrico, pero perfectamente la anotación es totalmente clara. Lástima, quedó debiendo este penal. Esta es una acción para penal, donde hay una sujeción clarísima dentro del área, en un tiro de esquina, no pasa absolutamente nada. Siento que Alan Quiroz solamente llegó a sacar el partido. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Vamos con la tecnología, porque hemos estado puntualizando, Claudio lo hacía, los espacios que dejó Pérez Zeledón. Vean ustedes, Barrantes sin presión. Para Rodríguez, sin presión. Y aquí viene el pase filtrado a Suander Zúñiga. Ahí está, entre líneas, con un equipo de Pérez Zeledón mucho más largo, con más espacios a su espalda, que fueron aprovechados por el Saprissa. Y Saprissa jugando un poco más vertical de lo usual. Aquí también. Esta es la buena acción. El juego asociado entre Rodríguez, Zúñiga y Ugalde, con diagonales, atacando la espalda de los rivales. Y ese es el buen disparo. Pero vean ustedes, los pases son... Saprissa encontró detrás de los centrales de Pérez Zeledón espacio. Una vez más, Barrantes, vean cuánto espacio hay. Esta es la última línea de Pérez.
Vean cuánto espacio encuentra el equipo zaprisista y los jóvenes rápidos del Saprissa para generar los goles. Balón dividido y ahí la anotación. Y el otro gol, igual. Recepción libre y pase a la espalda. Vean ustedes que los tres goles tienen el mismo componente. Este no es el Pérez León que otras veces ha venido a este estadio Saprissa, un equipo que a veces juega un poco más retraído, que jugaba un poco más tirado atrás, sosteniendo al rival y esperando y aguardando la oportunidad de dar el zarpazo, de dar el golpe, pero hoy su oportunidad de juego, su modelo fue distinto. También hay que decir que tuvo sus opciones ofensivas, pero si no las logra capitalizar y si lo hace el rival, pues la intención de Pérez Celedón hoy se diluyó en este partido. Vamos con los resultados, con lo que ya está totalmente dicho y sentenciado de esta fecha 2, que le restan todavía dos partidos. Aquí están los marcadores por ahora ya contabilizados. Jicaral y Cartaginés empatan a un tanto. El equipo del Santos pierde en casa ante Guadalupe 2-0. Fran Zamora marcó doblete y es el goleador del torneo con 3. Saprissa le da este marcador amplio para lo que estamos acostumbrados de Pérez. Son muchos goles los que recibió Pérez del Saprissa 3-0. Y San Carlos en casa, esta vez le toca perder ante Universitarios 1-2. Una gran victoria del equipo de la U allá en San Carlos. Para mañana, Limón La Liga a las 11 y Herediano contra Grecia a las 3 de la tarde. Entonces, el líder transitorio es Guadalupe con 4 puntos. ¿Por qué transitorio? Porque Heredia lo puede rebasar, porque Grecia lo puede rebasar. San Carlos y la U se van a quedar ahí en el quinto y sexto puesto. Por ahora, vamos a la siguiente parte de la tabla para seguir viendo detalles. Pérez Celedón se queda en 3, en 2 se queda el equipo de Cartaginés. La liga podría alcanzar a Guadalupe con 4 puntos y consigue la victoria. Ya Jicaral se quedará ahí, lo mismo el Santos, mientras que Limón tiene la oportunidad ante la liga de sumar sus 3 primeros puntos. Así que empieza ya a perfilarse un poco la tabla de posiciones, pero bueno, esto está muy tierno. En cuanto a goleadores, Fran Zamora tiene 3. Y Manfred Ugalde 2, y espacios todavía por aguardando por otros protagonistas, como lo ven ustedes. La fecha del fin de semana tiene los siguientes encuentros. Todo domingo, como en el cine, ¿verdad? Tandas hasta para tirar para arriba. La Liga contra Herediano, 11 de la mañana, Estadio Nacional. A la 1 y 5 juega Grecia contra Limón. A la 1 y 30 de la tarde, importante puntualizarlo, 1 y 30 de la tarde, Cartaginés recibe a San Carlos con ya un partido que a los dos les ofrece cierta obligación. Cartago dejó ir puntos en casa y San Carlos también. Santos recibe el Saprissa a las 3 de la tarde, a la misma hora Jicaral se enfrenta a Universitarios y a las 4 de la tarde cierra la fecha con el líder transitorio por ahora, Guadalupe, ante los Guerreros del Sur. Bueno, terminamos con esto, Ramón, gracias. Gracias, Jorge. Agradecerle a Claudio, a Daniel, a Gustavo y a todos los compañeros que detrás de cámaras no aparecen, frente a cámaras, están detrás haciendo un gran esfuerzo para que usted reciba esa transmisión en su casa cómodamente y la haya disfrutado mucho. Gracias por acompañarnos, buenas noches, siga con su teléfono.